Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto ver a tantos aquí. Bueno, me toca a mí hablar primero porque vamos a ir de norte al sur y yo trabajo en el Perú. Soy norteamericano, como pueden ver tengo problemas con el género porque no existe en inglés. Y ahí tengo una pregunta, ¿Atacama masculino o femenino? Ah. Ok. Ok, gracias. Eso, siempre, eso de subjuntivo es un problema. Así que, por favor, ojalá que me entiendan, pero me van a disculpar los errores. A ver cómo avanzo. Ajá. Ese es un colega mío y también de Calogero, nuestro mentor, el doctor Richardson, de la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos. Le muestro a él, porque lo que yo he hecho en el sur de Perú, con las primeras épocas de gente ahí, es gracias a las ideas que él tuvo, que nos señaló, de que no siempre fue lo mismo la línea de costa que conocemos ahora. Actualmente, sabemos dónde está la costa, pero en épocas anteriores a los 6,000 años, fue más hacia el oeste, debajo de lo que ahora es el mar, porque mucho del agua en el mundo estuvo en la forma de hielo, en los glaciares, sobre todo en el hemisferio norte, y eso bajó el nivel del mar. Quiere decir que la playa que aprovechaba los primeros habitantes de las costas sudamericanas y de otra parte del mundo, está debajo del agua. Eso presenta un problema si uno quiere estudiar esos primeros pescadores. Y lo que nos señaló Richardson es que hay zonas donde esa línea, porque muy empeñada la línea de playa antigua, no es muy lejos de la línea de playa actual. Y son las zonas donde hay mejor posibilidad de encontrar a sitios de pescadores tempranos, de esa época de cuando el nivel del mar era más bajo. Y más o menos se puede ver en esta óptica donde hay bastante color blanco y rosado. Son zonas en que el zócalo continental es muy ancho y por ende la playa antigua va a estar alejada de la playa actual. Y no son buenas zonas para buscar sitios tempranos. Y donde no existe ni rosado ni blanco, o que es muy poco, son zonas donde hay más posibilidad de encontrar sitios tempranos de pescadores porque la línea de playa fue bastante cerca a lo que es hoy en día y por diferentes razones la gente pudiera haber ido a pescar en la playa de día y vuelto a un sitio más adentro que ahora sigue por encima del mar para descubrir. Y efectivamente es lo que hemos hecho. Voy a hablarles de dos sitios donde tuve yo el privilegio de excavar que son bastante tempranos y son de pescadores. El primer sitio que voy a hablar se llama el sitio Anillo o Ringside. Está cerca a la ciudad de Hilo, en el sur de Perú, donde la flecha. Y el otro sitio que voy a hablar es Quebrada Hawái. Es un poco más antiguo y queda un poquito más al norte, cerca a la ciudad de Camaná. Empezamos con el sitio Anillo. Y se puede ver eso, lo que parece un aro blanco donde señala la flecha. Y eso fue el sitio. En su última época, de hace más o menos 5,000 años a 6,000 años, era un círculo alto de varios metros de altura, de 25 metros de diámetro, dejado por la gente, construido de desechos, posiblemente a propósito. Pero eso fue lo último, y lo que nos interesaba más era lo que estaba debajo, que remontaba hasta hace casi 11,000 años, o 11,200 años, como pueden ver ahí. Y ese fue una suerte que eso fue nuestro interés, porque ese anillo que antes existía, cuando llegamos en los años 80, ya no existía, ya la compañía minera solo en Perú, ya lo había borrado, excavándolo para usar las conchas que estaban ahí, deshecho de la actividad humana, en su proceso de fundición. También habían hecho ellos cateos con Caterpillar, como pueden ver aquí, para ver el contenido de lo que estuvo abajo. Eso fue una destrucción terrible, pero a la vez nos dejó la oportunidad de ver exactamente qué ha habido dentro del sitio, de arriba para abajo, identificar y excavar con más control
los diferentes niveles. Y pueden ver aquí, estamos excavando en dos de las tres temporadas. El de la izquierda con la lampa, ese es Richardson, con quien empecé, que tiene las dos banderas en la primera foto. Y se ve que hay un alto contenido de moluscos y otros restos, desechos de comida, y todos de ellos son del mar. Consiste en moluscos, peces, mamíferos marinos, aves marinos, equinodermos como erizos y también crustáceos como cangrejos. Esa es ya la última temporada. Se ve que la arqueología es mucho trabajo en el campo, pero es bien divertido. ¿Alguno de ustedes han participado en alguna excavación arqueológica? ¿Y algunos quisieran participar? Es bien divertido. Mucho trabajo, pero como ven, felices. Bueno, muchos restos de comida, como dije, son los varios elementos que expliqué. Los arqueólogos, para no perder nada, pasamos todos los materiales que sacamos por unas mallas de diferentes tamaños para recoger sistemáticamente todos los rezagos del pasado que sobreviven hasta el momento de la excavación. Entre otros artefactos, encontramos un poco de evidencia de la tecnología de pesca. En este caso, son las puntas de anzuelo, lo que llamamos anzuelo compuesto. Se ataba eso a una piedra en forma de un puro y eso lo usaban para pescar los peces más grandes. Y encontramos huesos de peces bastante grandes, de más de un metro de largo. Bueno, para resumir lo que pudimos descubrir en ese sitio anillo, ahí está su latitud. Como dije, está cerca al puerto de Hilo, en el sur de Perú. Esa es la edad, años antes del presente. Y si lo pongo AP, quiere decir antes del presente, o la antigüedad total que tiene. La comida era netamente marina. Habían, como dije, peces, moluscos, crustáceos, equinodermas, mamíferos marinos y aves marinos. Bastante variada su dieta, pero aparentemente, por lo menos en la parte animal, netamente del mar. Fueron pescadores. Su tecnología marina y marítima incluía anzuelos compuestos, que ya les mostré parte, y también encontramos un arpón, que hace sentido porque había lobos marinos y otros restos de mamíferos marinos. No tenemos evidencia del uso de plantas, pero eso probablemente es debido a la falta de conservación y el hecho que no hemos hecho estudios microscópicos, porque hay partes de plantas microscópicas que sí sobreviven mejor que una semilla, un fruto o algo así, una fruta, pero hay que hacer estudios avanzados, especiales, que en el caso de este sitio no hemos hecho. Es poco probable que la gente no usaba plantas, pero no tenemos la evidencia. Y en las excavaciones, que no fueron muy grandes, no encontramos ninguna evidencia de fogones, de estructuras. Aparentemente se trataba de un basural y nada más, donde la gente tiraba toda la comida, pero los restos de comida, pero necesariamente tenían que vivir cerca, no iban a llevar su basura muy lejos. Así que si hubiera sobrevivido el sitio, hubiéramos excavado más y probablemente hubiéramos encontrado más restos de estructuras, de algo, de indicar algo más de su vida. Pero no pudimos hacer eso y el sitio fue destruido construyendo una carretera en los años 90 y ya no hay nada. Ahora vamos a pasar al otro sitio que en sus comienzos es más antiguo, uno de los sitios pescadores más antiguos en las Américas, que se llama Quebrada Hawái, y se ve ahí. Yo llegué a ese sitio no por ser brillante, sino por tener buenos amigos. En este caso, Bernardino Ojeda, que un arqueólogo peruano que había trabajado con otro arqueólogo francés que vivía en el Perú muchos años, que se llamaba Frederic Engel. Y este señor Engel había viajado a toda la costa haciendo cateos, buscando sitios tempranos y sacando fechados. Pero los publicaba de tal forma que era difícil de encontrar sus fechados y reconocerlos.
Pero un día estuve hablando con Bernardino, que era un amigo, un colega en diferentes proyectos. Me dijo, oh, ¿te interesan los sitios cerca al mar con restos marinos que son tempranos? Tenemos un fechado del fin de la edad de hielo, fin de Pleistoceno, de hace más o menos 12.000 años, de un sitio quebrado. ¿Dónde es esto? Bueno, sí, público, pero si quieres te llevo. Y ahí, como ve, me llevó en el año 92. Ahí el sitio, no se ve nada en la superficie, el hecho que parece borroso no afecta, es plano, todo está debajo de la superficie, pero es una zona que actualmente queda a 2 kilómetros del mar. Al momento en que empezaron a vivir ahí, quedaba más o menos 6 kilómetros a 7 kilómetros, algo que se puede caminar en menos de 2 horas. Y por razones que voy a hablar al final, aparentemente la gente prefería vivir ahí y andar, caminar diariamente al mar en vez de vivir en la playa. O tal vez algunos vivían en la playa y se han perdido sus sitios con el cambio de nivel de mar. Pero vivía bastante acá en este sitio quebrado, Hawái. Cuando fue en Yale en el año 70 y descubrió el sitio, hizo una serie de pozos de cateo buscando qué ha habido. Y no siguió la regla arqueológica, que es cuando uno excava, después se vuelve a rellenar para que los bordes no se malogren, se queda todo intacto, lo que no se ha excavado para el futuro. Y dejó abiertos sus pozos. Y encontramos a los 3 pozos que hizo, ese es el principal, que, bueno, algo se había destruido, pero al igual que lo que había hecho el Caterpillar en el sitio Anillo, nos dejó ver rápidamente la estratigrafía, los niveles de las ocupaciones antiguas, extraer muestras y al comprobar que efectivamente el comienzo del sitio remontaba hasta hace 13.000 años, muy antiguo por ser pescadores. Entonces volvimos en 2 temporadas, en 96 y 99, para excavar y descubrir más acerca de este sitio y la vida de los pescadores tempranos. Las manchas negras son las áreas que excavamos en las 2 temporadas. A la derecha se ve el borde de la quebrada. Aquí estuvimos en la primera temporada excavando. Cuando uno excava un sitio, generalmente no se queda ahí de noche. Nosotros fuimos cada noche a Camaná a dormir en un hotel, bañarnos, comer. Pero hay que dejar un guardián para que la gente que llegue no disturbe al sitio, los curiosos no entren, no malogre el trabajo. Contratamos un señor local y el tío del señor tenía ese carro viejo verde que ya no funcionaba, pero lo empujamos 1 kilómetro y ahí dormía él para cuidar el sitio. No es un artefacto de la edad del sitio mismo. Ahí se ve excavando en uno de los sectores en la primera temporada. No era muy profundo el sitio, la parte más profunda solo medía como 75 centímetros, pero uno empezaba debajo de la superficie, en una parte ya hace 9.000 años más o menos, en otra parte de la superficie fechaba ya a más de 11.000 años. Y no había nada más encima. Ahí el trabajo siempre hay que tamizar, hay que recoger todas las muestras para no perder nada y para estudiarlas sistemáticamente. Y usamos la alta tecnología porque yo estuve ahí alto. Es importante tener fotos de arriba para ver el patrón y creo que la próxima le voy a mostrar. Bueno, le voy a mostrar las casas que encontramos y vuelvo, después le muestro una foto que tomé de arriba de nuestra torre de fotografía. En el primer sector, la parte más reciente que encontramos, que fecha de 8.000 a 8.600, fue una casa circular y semisubterráneo. Se ve la mancha negra en el centro. Es solo un cuarto, la cuarta parte de la casa que excavamos. Tenía una serie de pisos, micropisos, y muy interesante su contenido. Y obviamente todo era la comida marítima, excepto en esta parte una cantidad de crustáceos que probablemente fueron camarones del río. Hasta ahora la zona de Camaná es muy conocida por sus camarones. Pero aparte de eso eran peces y moluscos y pocas aves. No encontramos mamíferos marinos. Y como digo, ahí están los fechados.
Eso es lo que llamamos la estratigrafía, los niveles que descubrimos. Cada nivel es otro momento o rezago de otra actividad. Más abajo es más antiguo, más arriba es más reciente. Y el fondo va de más o menos fecha a los 13.000 años antes del presente y arriba 8.000 antes del presente. Y estos son, cuando queremos saber la edad de un sitio, usamos generalmente la técnica de radiocarbono o carbono 14, que es una forma de medir el momento en que algo que una vez vivía murió. Generalmente plantas, pero se puede hacer con animales, huesos y moluscos también. Y estos son una serie de fechados para mostrar que tenemos mucha evidencia de la época de ocupación del sitio o de las épocas. Ahí estamos excavando el otro sector, que donde empieza ya casi al fin de la edad de hielo, fin de lo que llamamos Pleistoceno, en la superficie y bajaba más o menos 1000 a 1500 años hasta la base. Ahí está esa foto a la izquierda, tomé esa foto de esa torre que vieron y encontramos ahí evidencia de una casa hecha de postes, que era bastante único para esa época, primera vez, y creo hasta ahora la única vez que se ha encontrado algo de esa época, por menos en el Perú, hecho así. Las cosas azules no son frutillas como tenemos. Yo soy del estado de Maine, donde la frutilla, la llamada blueberry, es muy común, me parece, pero no. Son globos que pusimos para mostrar cuáles de esos hoyos son del mismo momento. Y más o menos se puede dar la idea de la forma de la estructura que era rectangular y con anexos. Tuvimos la suerte de encontrar una de las postes de la casa antigua para comprobar que esos huecos que donde están los globos efectivamente eran para poner postes y es patrón de las paredes de una casa. Ahí se ve dibujado, tal vez un poquito más claro la forma. ¿Esto tiene el láser? No. Creo que es un aparato. Ah, perfecto. Ahí esta es la casa rectangular, seguía probablemente por ahí. Acá hay otro que probablemente seguía ahí y otra cosa aquí no sabemos. Y están otra vez los globos. ¿Dónde se ha ido? Ahí está. Y por suerte, en la misma zona pudimos ver una casa actual que era exactamente la misma cosa que habíamos encontrado. Hecho de postes, con carrizos para las paredes y atado con juncos, como ven así. Este es un nudo, es el mismo nudo, eso lo encontramos en el sitio y ese es lo actual. El tamaño y la forma es exactamente lo que encontramos. Quiere decir que hay una tradición aparentemente que ha seguido o han redescubierto la misma cosa después de 11.000 años, que es una tradición bastante larga. De hecho, bastante restos de comida, moluscos y peces principalmente, huesos de pescado, pero bastante nutrido. Y como dije, todo el mar, lo único que encontramos terrestre eran los huesos de unos ratones chiquitos que pensaban que probablemente llegaron ahí para comer la basura y murieron ahí. Es posible que fueron bocaditos, no sabemos, pero de ser bocaditos no contribuyeron mucho a la dieta de la gente. En una parte encontramos una ofrenda de un pájaro, que fue un ave que se ve aquí, hasta las plumas, porque es desierto. En el desierto las cosas se conservan mejor que otro. Aquí, por ejemplo, tienen una conservación inigualable por ser desierto. Para los arqueólogos es una gran ventaja. Ahí están en los huesos in situ. Ahí está era un bulto envuelto en cordones. Y hasta los cordones, las pitas estaban bien conservadas, como pueden ver. Y otra vez muestro los fechados para mostrar que efectivamente esta es la época que pensamos y remonta hasta 13.000 años y seguía hasta más o menos 8.000 años antes de nuestra época. Una cosa interesante que encontramos en el sitio fueron pedacitos de una madera volcánica, una piedra volcánica que se llama obsidiana.
¿Saben? ¿Conocen la obsidiana, alguien? Es como un vidrio y es producto de... Excelente, ¿saben? Es un producto de volcanes y es un material extraordinario para hacer herramientas líticas. Y hay cirujanos que hasta ahora que usan obsidiana porque el borde es tan filudo que es mejor que el acero. Pero es fácil de romperse, hay que tener cuidado. Pero es un material excelente y la gente andaba por, en todo el mundo donde existía, lo traía de lejos, de sus fuentes puntuales. Y tenemos la suerte, un alumno mío estudió la fuente de obsidiana más cerca. Y con la obsidiana tiene una característica que hace muy feliz a los arqueólogos, que es cada zona, cada fuente obsidiana tiene una composición química única que se puede estudiar y reconocer. Y mi alumno fue por toda la zona ahí arriba, buscando todas las obsidianas para ver los diferentes tipos, diferentes composiciones, y pudo determinar que la obsidiana de aquí, que encontramos, empezando a los 13.000 años, vino de aquí, una zona muy pequeña, y sabemos que hubo algún intercambio. No sabemos qué modo, pero usó el SIGE, Sistema de Información Geográfica, en computadora, para ver si es que la gente caminaba de Quebrajahuay a la fuente obsidiana, cuál sería la ruta más fácil, donde usaba menos energía para llegar de un lado al otro. Y esta es la ruta, va al río Camaná, que a lo largo llega a ser río Cotahuasi, hasta llegar arriba, ese es el río Sicamaná, Majes, y pues cruzan por aquí y llegan a la fuente. Este es el otro que llega a ser el río Cotahuasi. Entonces ya tenemos una idea de cómo fue la ruta. Todavía no sabemos si subieron y bajaron cada año o de vez en cuando, o eran dos grupos que se encontraron en medio. Ese es bajo estudio. Pero es interesante que conocieron tanto su ambiente que a los 130 kilómetros podían ir y puntualmente sacar la obsidiana más útil y bajarlo a la costa. Y últimamente se ha descubierto un sitio más o menos por aquí, a los 4.500 años de altura, años de metros de altura, que es de la misma edad que Quebrajahuay, muy temprano. Y están estudiando para ver cuál era la forma de interconexión entre ellos. Como parte del proyecto, buscamos todos los sitios alrededor. Aquí el sitio que hemos visto, estos son todos los sitios que hemos encontrado. El único que fecha a fin de la edad de hielo, antes de los 11.400, es este mismo sitio. Los de rojo fechan entre 11.000 y más o menos 8.000. Son tempranos, pero no tan tempranos. Y luego los azules son posteriores de más o menos 4.000 años de antigüedad. Pero hay bastantes sitios, pero solo una vez que cambió el clima un poco y la época. Y aparentemente cuando ya están viviendo aquí, ya no van tanto a la sierra, casi no aparece ya la obsidiana. Está ahí al comienzo y después se corta. Y se encuentran mucho más materiales locales en estos sitios rojos. Y aparentemente en vez de ir así, arriba, abajo, o conectarse arriba, era un círculo dentro de la costa. Entonces, ¿qué sabemos del sitio? Bueno, ahí está su latitud, cerca de Camaná. Su época, ya hemos hablado de los fechados. La comida, ya lo conversamos. La tecnología marítima, no tenemos mucha evidencia directa, pero aparentemente usaron redes por el tamaño de los pescados, los huesos de pescado que encontramos. Y en la parte que fecha más o menos a los 11.000 años, encontramos algunos pedazos de corón con nudos que podían haber sido parte de las redes. Ahí sí tenemos alguna evidencia de uso de plantas, algunas semillas conservadas de tuna, de cola de caballo, que es una planta medicinal. Eso fueron en los contextos más antiguos. De la genaria, que es el mate, como para hacer este cuenco, etc. Y también el uso de carrizos. Ahí sí estudiamos los restos microscópicos, pero no añadieron mucha información. A diferencia del sitio Anillo, tal vez por haber excavado mucho más,
encontramos fogones, casas que han visto y posibles almacenes, por decir, diferentes estructuras que indica que la gente no solo pasaba por ahí para comer alguna vez, sino vivían algún tiempo, probablemente no todo el año, porque solo hay agua varias semanas durante el verano en la quebrada. En otra época hubieran tenido que ir a otro lado, se supone. Aunque en el caso del sitio Anillo no tenemos idea de dónde sacaron el agua, así que ese es un misterio. Tenía fuentes locales de comida y materia prima lítica, excepto la obsidiana, y probablemente sus otros recursos eran de zonas muy cercanas. Eran especializados en pescar especies específicas de peces, por decir, lorna y corvina eran sus peces preferidos. ¿Quiénes prefieren corvina a otro pez? Ellos sabían lo que hacían, ¿no? Y los moluscos, las machas, ¿hay todavía machas por aquí? Oh, rico, ¿no? Sí. Esa es gente que es muy exquisita en su dieta, muy a propósito, pero habían desarrollado la tecnología de escoger lo que querían y concentrarse en solo esas especies. Era lo que llamamos un campamento base. Vivían ahí por lo menos varias semanas al año y volvían repetidamente al sitio. Por eso, cuando vieron los globos azules, parecía muy ancha la pared. No, probablemente no era muy ancha, sino que lo han reconstruido en más o menos el mismo lugar año tras año. Y es da un contraste con otro sitio de que no he hablado, del Pleistoceno final, fin de la Edad de Hielo, un poco más al sur, cerca al sitio Anillo, que se llama Quebrada Takawai, donde cazaban aves marinos, y parece que era un campamento, lo que llamamos logístico, donde fueron para un solo propósito, que eran atrapar a las aves marinas, pero no vivían, tenían fogones, pero no estructuras. Ahí sí excavaron bastante área y no encontraron nada de casas, así que era parte de su, lo que llamamos, patrón de asentamiento, que habían campamentos donde vivían, otros donde fueron a extraer los recursos especiales, y probablemente se movilizaban o entre la costa de la sierra, o entre la costa, una parte y otra parte de la costa. Bueno, pensando en la pesca temprana en el Atacama norteña, en el sur de Perú, se evidencia el uso flexible de los peces y los otros vertebrados marinos desde las primeras ocupaciones. Esa es una cita, pero lo que encontramos es que los dos sitios son diferentes. Toda comida marina viene de un mismo ambiente de aguas parecidas a lo de hoy día, frías y muy nutridas en comida marina, pero según cambiaban las cosas un poco, iban con flexibilidad sacando lo que ha habido y entre lo que había lo que preferían comer. Y la casi ausencia de recursos terrestres, la continuidad en las actividades económicas enfocadas en recursos marinos y esa flexibilidad de que acabo de hablar, reflejan decisiones hechas en parte bajo las presiones de fluctuaciones ambientales. Y creo que ustedes han experimentado fluctuaciones ambientales, los cambios en sí. ¿Está cambiando el ambiente aquí? Mañana, por si acaso, va a haber un panel de cambio climático en que vamos a hablar más de esos temas. Eso demuestra que los pescadores tempranos fueron lo suficientemente sofisticados, estratégicos, para responder activamente a esos cambios y sobrevivir y hasta prosperar. Sin embargo, como en toda arqueología, por una pregunta que más o menos podemos contestar, ¿cuán antiguo es la ocupación? ¿Qué comieron? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo hicieron sus instrumentos líticos de piedra? ¿Dónde fueron para conseguir la obsidiana? Siempre nos deja con más preguntas de lo que podemos contestar. Y voy a dejarles con algunas de las preguntas que tenemos a nivel más amplio que los mismos sitios que he hablado. Primero, ¿de dónde llegaron los primeros habitantes de Sudamérica y por qué ruta llegaron? En alguna época los arqueólogos pensaban que los primeros habitantes cazaban los animales grandes como mamuts, cosas así, no mastodontes, elefantes grandes, y que eran puros cazadores. Y por ende probablemente pasaron por la sierra donde era más ambiente para esos animales, caballos, etc. Ahora sabemos que eran mucho más diversos sus formas de vida. Por ejemplo, habían pescadores muy tempranos. Pasaron por la costa y subieron de vez en cuando a la sierra,
pasaron por la sierra y bajaron de vez en cuando a aprender a pescar, las dos cosas a la vez, intercambiando, no sabemos. Pero son preguntas importantes, ¿de dónde llegamos? ¿De dónde llegaron los antepasados? ¿Y por qué ruta? Específicamente, ¿por qué escogieron a esos dos sitios y también el Quebrada Tacahuay para vivir? Quebrada Tacahuay yo creo que entendemos un poco más, porque está ubicado en una parte donde la quebrada da vuelta, y quiere decir que el agua se empoza ahí, esa agua estacional que existe. Además, este otro recurso muy importante que baja con la quebrada es la madera de los árboles que mueren arriba y bajan hasta ahí. Y por lo menos hoy en día, esa madera no llega más abajo de donde está el sitio, se va ahí por que da vuelta la quebrada. Entonces, fue como es desierto, no hay mucho local que se puede quemar y es necesario tener fogones para cocinar, para tener calor en el invierno, en la noche. Entonces, la madera, la leña fue un recurso importante. También está muy cerca a las fuentes de materia prima, de piedras que usaron, aparte de la obsidiana. Todo está cerca de entre 2 o 3 kilómetros y más lejos del mar que del sitio. Y no era tan lejos caminar de ahí hasta la playa. Entonces, el conjunto de recursos, si uno ve cuánta energía van a gastar para recoger todo, conseguir todo lo que necesitaban, era un buen sitio central para vivir ahí en esa parte de la costa. En el caso del sitio Anillo, no tengo idea. No hay agua cercana. Lo único que hay son los recursos marítimos y no sabemos cómo sobrevivieron en ese sitio, y como dije, el sitio ya no existe, así que no creo que vamos a solucionar ese misterio. Quebrada Tacahuay viene algo muy de vez en cuando, pero era un sitio para visitas muy puntuales, no pasaron mucho tiempo ahí, podían haber ido de otra zona con más agua, con más recursos, a cazar las aves y volver a su campamento base. ¿Cuáles fueron los mecanismos de intercambio a través de los cuales llegó la obsidiana a Quebrada Tacahuay? Como dije, hay diferentes posibilidades. Los de la costa subieron y bajaron, los de la sierra bajaron y subieron, o había diferentes grupos que se intercambiaban en el medio. Y ese es tema de investigación actual, pero no sabemos. ¿Y cuál fue el balance entre recursos marinos y terrestres? ¿Y cómo interpretamos las posibles diferencias en la conservación de los restos? Aparentemente, si vamos por lo que encontramos, diríamos, lo terrestre no importaba casi nada, todo era marino, pero una dieta marina, netamente pura marina, trae problemas de salud, porque no tiene un balance nutritivo de vitaminas, etcétera, y trae problemas. Generalmente la gente se aprovecha de recursos terrestres, de plantas y de animales. El problema es que no hay muy buena conservación. Todos solo encontramos restos de muy pocas plantas, de tuna, de cola de caballo y de un poco más tarde del mate, pero no hay mucho más. Pero no quiere decir que no comían esas cosas, sino que probablemente nos falta la evidencia, no se ha conservado hasta la actualidad. ¿Y cómo vamos a enfrentar a lo que desapareció? Ese es un problema. Y, a ver, en general, ¿qué es que nos falta de registro? Les dije al comienzo que un problema para la historia o prehistoria de los pescadores antiguos es que gran parte de lo que era playa está debajo del mar. ¿Qué nos falta que está debajo del mar? ¿Cómo podemos saber que no se conservaba en el paisaje? Y el paisaje es activo y no todo se conserva. Vienen huaicos, inundaciones, erosiones que lleva a sitios. Está pasando en el norte de Perú ahora con esa especie de niño raro que está ocurriendo. Está comiendo más sitios y todos los años puede pasar eso. El registro arqueológico siempre está en peligro. También la construcción, las chacras, los campos agrícolas, todo eso daña al registro del pasado y cada vez tenemos menos. ¿Cómo podemos dar cuenta de lo que falta y aún así llegar a un entendimiento completo de lo que pasó en el pasado prehistórico? Y finalmente, ¿cómo se explican las diferencias en la arqueología, no solamente de la Atacama de Perú y de Chile, del cual van a escuchar más de mis colegas, sino también hay diferencias con el desierto más al norte en la costa de Perú? No tengo tiempo de hablar de eso, pero
mientras que uno va bajando de norte a sur, hay diferencias notorias y importantes, y es algo que también debemos explicar, sobre todo si pensamos, que muchos piensan, que la gente bajaba por la costa, debe ser originalmente una sola gente bajando. Entonces, ¿por qué motivos? ¿Son por factores ambientales, porque algunas cosas se conservan en un lado y diferentes cosas en otro lado, o realmente eran grandes diferencias culturales por motivos que desconocidos? Son las preguntas que nos gusta hacer en la arqueología, pero que nos es muy difícil contestar. Y de repente ustedes algún día nos van a ayudar con sus ideas, cuando conversamos de repente tendrán ideas. Y creo que con eso, fin, los voy a dejar. Muchas gracias. Me quisiera agradecer la presencia de ustedes y la posibilidad de, como decía un viejo profesor de Cornell, donde estudiamos con Daniel Sanguis hace varios años atrás, decía, la posibilidad de cantar nuestros viejos tangos y tener la posibilidad de divertirnos presentando nuestros cuentos, pero a su vez también enriquecernos con las preguntas y las ideas que ustedes mismos puedan tener sobre el pasado o información o ideas que puedan tener sobre la historia del desierto de Atacama. Falta la Y lo segundo que quería señalar es que en realidad cuando uno hace este tipo de presentaciones es importante reconocer por un lado las instituciones que hacen posible este trabajo y por otro lado también que son instituciones como las universidades, los centros de investigación, pero también los colegas que están detrás de todo esto. Y por ejemplo aquí hay un equipo bastante grande de jóvenes que son de distintas disciplinas, hay biólogos, hay paleoecólogos, hay arqueólogos jóvenes como por ejemplo Pablo Ugalde, Daniel Osorio, Caterina Herrera, Wilfredo Faúndez, que hoy día están haciendo sus estudios de doctorado en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y es gracias a ellos justamente que uno puede explorar nuevas aristas en el conocimiento de este pasado antiguo del desierto. Y la charla se llama un poco Cuando florece el desierto, es porque agua lleva, y en realidad voy a mostrar por qué. Y trato de un poco de contextualizar esta historia usando esta vieja imagen de la película que la van a ver, lo bueno, lo malo y lo feo, tratando de dar un marco a la interacción, a la manera como las sociedades humanas se han relacionado y han interactuado en este desierto. Para empezar, usted sabe que el planeta tiene gran parte de la superficie del planeta, a pesar de que se ve azul, ¿no es cierto?, desde el espacio, está cubierto por grandes áreas desérticas, alrededor de casi un 30% de la superficie del planeta de la Tierra es desierto. Y sin embargo, nosotros hoy día podemos decir con una serie de antecedentes climáticos y geográficos y geológicos que este desierto es el más árido del mundo. Todos los desiertos que están mostrados en amarillos ahí, todos tienen de alguna manera ciertos niveles de pluviosidad. Por ejemplo, el Kalahari tiene entre 900 a 1000, a 100 milímetros por año, los desiertos de Australia, que están a la derecha, los desiertos de Estados Unidos, el mismo desierto de acá de Estados Unidos, ¿no es cierto? Todos estos desiertos tienen la particularidad de que tienen algún nivel de agua que cae localmente, lo que es una característica que no tiene este desierto. Y por eso, por ejemplo, la NASA ocupa el espacio del desierto de Atacama como un laboratorio para hacer sus experimentaciones de las naves que están siendo enviadas a Marte. No voy a entrar a los factores que influyen en este desierto, en que esto sea un desierto. Lo que sabemos hoy día es que por lo menos en los últimos 24 millones de años este espacio donde vivimos ha sido de esta manera. O sea, esto no es una historia reciente, es una historia bastante antigua. Y hace 2 semanas atrás, aquí en Hornitos,
un grupo de científicos alemanes, alrededor de 80 científicos alemanes, han constituido un centro científico para estudiar justamente la gran, larga historia del desierto Atacama desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista biológico, porque es un fenómeno súper interesante para el planeta. Bueno, así luce nuestro desierto. Muchos de ustedes seguramente lo conocen, esta es la típica franja que queda por donde atraviesa nuestra Ruta 5. Es esta depresión intermedia que va entre la cordillera de la costa y los Andes. Sin embargo, este espacio a veces también tiene agua. Tiene periodos de donde, de alguna manera, dado que hay un detalle importante, no hay agua local que llueve, pero hay agua que entra de lluvias alejadas, de lluvias a larga distancia, y en este caso se trata de lluvias que caen en la vertiente occidental de los Andes. Los Andes tiene dos vertientes, ¿no es cierto? La que va hacia el Atlántico y la que viene hacia el Pacífico. La vertiente que va hacia el Atlántico tiene miles de milímetros de lluvia al año. La vertiente que va hacia el oeste no llega a más de 200, 300 milímetros por año. Por ejemplo, aquí en el interior de Antofagasta, la pluviosidad es alrededor de 200 milímetros por año. Santiago, por ejemplo, tiene 300, 400 milímetros por año. Arica tiene alrededor de 200, 300 milímetros por año. Pero son esas gotas de agua que caen en la vertiente oriental lo que genera entonces que se produzcan estos fenómenos de una rehabilitación de todo el sistema hidrográfico desde la alta cordillera hacia la costa. Entonces, esto obedece a un principio, esto es el trabajo que la tesis doctoral de Jason Reich del año 2001, y este es el modelo que él plantea de que más o menos entre 17.000 a 10.000 años antes del presente, esto significa la época inmediatamente después del último máximo glacial, del que habló recién el colega Daniel. El último máximo glacial fluctuó más o menos entre 24.000 años hasta 18.000 años atrás. Y esto significó entonces que la recarga de agua en la vertiente occidental, en la cordillera que tenemos aquí al frente, ¿no es cierto?, fue al menos unos dos o tres veces la cantidad que cae hoy día. Entonces eso hizo que significó que todo el desierto de Atacama desapareciera un poco, se poblara de vegetación y se poblara y fuera inundado con agua. Y esto duró más o menos hasta hace 10.000 años atrás. Entonces, por ejemplo, ambientes como la Pampa del Tamarugal, que ustedes están viendo ahí, tuvo dos fenómenos. Agua que escurrió mucho más permanentemente por la superficie, pero fundamentalmente también agua que se acumuló en las napas freáticas. Entonces, hay una primera conclusión que estamos sacando nosotros hoy día, es que toda el agua que estamos usando hoy día para el uso de nuestras ciudades, el campo, la minería y los resorts turísticos, vienen de recargas de hace 10.000 años atrás. Y toda la lluvia que tenemos hoy día no alcanza a cubrir la demanda o la extracción que estamos sacando, que estamos obteniendo hoy día del desierto. O sea, en este momento el desbalance hídrico es impresionante, pero no nos damos cuenta de eso. Cuando vemos que llueve pensamos que las cuatro gotas que están cayendo hoy día son suficientes como para recuperar todo el sistema hidrológico del desierto, pero no es cierto. Y entonces este simplemente es un esquema con los periodos, ¿no es cierto?, de alta humedad, 17.000 a 11.000 años, y después hay un segundo gran periodo de pluvial que va entre 2.500 a 1.300 años, y entre medios entonces están estos periodos mucho más secos, que cada vez los paleoecólogos han ido identificando y definiendo cronológicamente de mejor manera. Y hay entonces un esquema cronológico con las distintas épocas. Las azules obviamente son las épocas húmedas y las amarillas son las fases secas. En el primer gran ciclo pluvial se han identificado dos fases, ¿cierto? Que los paleoecólogos llaman los CAPE, que significa Central Andean Pluvial Event, o sea, los centros de pluviales del Atacama Central, pero se refiere específicamente al norte de Chile y no a los Andes Centrales del Perú, porque siempre tenemos esa discusión. Y entre medio de ustedes, se fijan ustedes que hay una franja que está vacía allí, esa franja es una franja que aparentemente hubo una pequeña época seca
entre estas dos fases. Luego una gran fase seca y finalmente las otras dos fases finales, que son las que mostraré después. Entonces, acá están nuestras imágenes de esta vieja película, ¿no es cierto?, de Clint Eastwood, El bueno, el malo y el feo, y voy a tratar de explicar por qué estoy tratando de usar este esquema. El periodo bueno es una época, en, como decía recién, dado que aumenta la pluviosidad en los Andes, todas estas planicies, que la cordillera de la costa está hacia el fondo, todas estas planicies y estas quebradas que estamos viendo estaban llenas de árboles y arbustos y vegetación. De hecho, el trabajo que está haciendo en ese momento nuestra colega Eugenia Galló es justamente registrando uno de las evidencias de estos árboles que están repartidos por el desierto. Es un viejo árbol. Y esto está, cuando ustedes caminan por este desierto, la cantidad de evidencias de este tipo es impresionante. Al comienzo, cuando nosotros empezamos a caminar por acá, la primera cosa que decíamos, que las posibilidades de encontrar algún registro arqueológico iban a ser cercanas a cero, y de hecho mucho de la arqueología en el norte de Chile durante muchos años se hizo fuera de estos espacios. Esto era un espacio totalmente imposible de pensar que hubieran sido ocupados por la especie humana. De hecho, la gran colonización humana de estos espacios ocurre realmente en el siglo XIX, con el ciclo salitrero. Ahí sí realmente hay una instalación verdadera, ¿no es cierto?, de la especie humana en estos ambientes. Por lo tanto, toda la etapa previa, ¿no es cierto?, la etapa precolombina, quedaba un poco ausente, con un gran signo de interrogación, puesto que por un lado había toda una gran riqueza de ocupación de la costa, como presentó Daniel, ¿no es cierto?, que también sigue hacia la costa del norte de Chile, y también una gran riqueza de ocupación, muy antigua también, en los territorios altos, que es lo que ha trabajado por un lado el colega Lautaro Núñez, ¿no es cierto?, y lo que está trabajando también en su parte Jorge Martínez en Argentina. Entonces, estimamos, o estiman los paleocólogos, que así debió haber lucido este desierto de Atacama. O sea, los que han caminado por la Pampa del Tamarugal pueden pensar, pueden imaginar que esta así era la Pampa del Tamarugal, con ese tipo de vegetación y con este tipo de árboles, que en este caso es una Myrica pavonis, es una Escalonia angustifolia, que es uno de los tres o cuatro árboles que hemos descubierto que estaban presentes en esta Escalonia, la Myrica pavonis, el Cinus molle, que es el pimiento, ¿no es cierto?, y Equisetum, que corría en las zonas de estero. Todas estas plantas y todos estos árboles requieren de agua corriente permanente. Hoy día no existen en este paisaje. Y esta fue la primera gran sorpresa. Entonces, a continuación dijimos, bueno, si hubo esta riqueza ambiental, tiene que haber existido gente. Es imposible que la gente, si se movió por la costa, como señalaba Daniel, o si se movió por la cordillera, este no puede haber sido un espacio que quedó vacío, sin ocupación humana. Entonces, fuimos entonces revisando toda la cuenca, que va por esta es la parte baja, ¿no es cierto?, donde desagua las quebradas, y todas estas quebradas que entran a la Pampa del Tamarugal, la Iquique y la costa queda por acá. Y entonces, así lucen la salida de estas quebradas hacia la Pampa del Tamarugal. Nosotros nos hemos concentrado fundamentalmente en la parte sur de la Pampa del Tamarugal. Y estos son los puntos, por un lado, arqueológicos y paleoecológicos, donde hemos ido encontrando restos que muestran, por un lado, las características paleoclimáticas o las características ambientales, y por otro lado, los sitios arqueológicos asociados a dichos espacios. Este es simplemente para mostrar de nuevo las curvas de dataciones radiocarbónicas vinculados a los dos periodos pluviales. Los puntos verdes que ustedes ven allí son todos los datos radiocarbónicos que se ubican precisamente en esta segunda época pluvial, alrededor de 14.000 hasta 10.000 años atrás. Y aquí hay un problema, ¿no es cierto? ¿Por qué razón, si las condiciones eran aún mucho mejores, las condiciones del KP1 eran mucho mejores que las condiciones del KP2. Sin embargo, hoy día todavía no tenemos seguridad de tener gente viviendo, de tener evidencia de que había gente viviendo en la época anterior a 14.000 años, hasta los 18.000 años atrás. Y después voy a hacer un comentario más tarde. Esto así luce hoy día
este ambiente de quebrada que entra a la Pampa del Tamarugal, y la gente entonces específicamente, bueno, debo decir lo siguiente, una historia. Cada vez que nosotros recorrimos esto, en los primeros años, este trabajo empezamos a hacerlo hace como 7-8 años atrás, buscábamos siempre las partes más bajas, que son las partes más obvias, donde la gente, uno siempre trata de ubicar los planos, ¿no es cierto?, más cercanos al estero, en la quebrada está hacia la izquierda. Sin embargo, siempre en los grupos de exploración siempre hay algo en que se escapa, que se arranca. Tenemos una señora, Anita Flores, y ella siempre me decía, jefe, voy a ir para allá, me decía. Y volvía, siempre llegaba con algunos tesoros. Y ella fue la que encontró este sitio. Con unas puntas maravillosas y unos elementos impresionantes que nos obligó entonces a repensar de nuevo, por un lado, la estrategia arqueológica que estábamos haciendo, pero por otro lado también a pensar un poco cómo fue que la gente observó este paisaje. Entonces, lo primero es que todo este plano más bajo era donde estaba justamente la vegetación. Entonces ahí seguramente habían animales, estaba la vegetación, había el agua, y acá arriba, esta es la parte donde la visibilidad es impresionante. Aquí estamos en el plan alto, la parte baja, en el lugar donde se ubicaba todas las arboledas y todo el agua corriendo con los animales. Entonces aquí también hay una decisión estratégica de patrón de vida. La gente decide acá instalarse en estos planos más altos como una manera de tener un control no solamente del ámbito local, sino que también del ámbito más amplio. De acá se puede observar la cordillera, esa es la Sierra Moreno, que tiene 3.000 metros de altura, pero detrás de eso está la cordillera de los Andes, y de a la espalda nuestra está la cordillera de la costa, que también se puede ver. Creo que tengo una foto. Yo no tengo foto. Entonces, hay varias razones por las cuales estos pequeños hábitats fueron escogidos en esa época. Y una tercera y una cuarta posibilidad es que en esta época estamos hablando de densidades poblacionales bastante bajas. O sea, hoy día tenemos miles de millones de habitantes en el planeta, en esa época probablemente eran cientos de miles o pocos miles. Entonces, y los seres humanos necesitamos relacionarnos. Si tú estás parado acá y haces una fogata, te pueden ver perfectamente bien a larga distancia. No van a ver el humo, no van a ver el fuego, pero van a ver perfectamente la fogata. Van a ver el humo de la fogata. Entonces pensamos que también habían ciertas razones que tenían que ver con ese tipo de establecer relaciones humanas con gente que fuera pasando, gente que viniera bajando desde el interior o que viniera desde la costa. Bueno, y acá siempre, y un poco recogiendo las palabras de Daniel, ¿no es cierto?, estamos enfrentados a personas extremadamente especializadas en su medio ambiente, muy sofisticados en el uso de la fabricación de artesanía. Todas las materias primas posibles de usar las usaron. Los artefactos de hueso, materias primas con sedimento rojo, como lo que está acá arriba, que es unos filamentos de muy finitos de planta emplastados con rojo, con un pigmento rojo que no sabemos. Estos recortes de estólica, un artefacto de madera desconocido apuntado, artefactos líticos, y además también restos, la gracia también, como decía Daniel, la gracia de nuestro desierto es la excelente conservación de todo lo que la gente dejó a su paso. Y entonces este es el trabajo que hace Wilfredo Fraundes, que nosotros encontramos estos restos de viruta, unas cosas raras encontrábamos en los sitios arqueológicos, y descubrimos entonces que se trataba del trabajo de la gente de pelar, de limpiar los troncos de árboles para hacer los astiles y para sus instrumentos de caza. Y esos son los típicos instrumentos que encontramos en los sitios. Esta fue la punta que encontró Anita Flores. Y aquí hay todo un trabajo, no solamente de mostrar el tipo de instrumentos que la gente usaba, pero también cómo en la medida que los instrumentos se van desgastando, la gente los va transformando y les va dando distintos usos. Ahora, hay toda una escuela teórica y metodológica para tratar de entender la manera como la gente maneja estas tecnologías, partiendo de estas formas iniciales que se llaman bifaces, que es como decía nuestro colega que ya murió, Donald Jackson, dice, era como una verdadera navaja suiza, decía que cuando tú, donde llegas con este tipo de piedra, ¿no es cierto?, trabajada, la transformas y la usas en lo que necesitas. Y de nuevo aquí otro dato importante, esta es la única lasca o fragmento de obsidiana que encontramos en el sitio. Y esto estamos aquí a 80 kilómetros de distancia.
¿Eso significa que tengo que parar o no? Allá. Y también otro elemento que indica que estos no eran campamentos transitorios, sino que ocupados recurrentemente, es por este fogón que se llama fogón en cubeta. Aquí hay una pequeña depresión, hay una piedra puesta verticalmente que está muy llena de ceniza y de restos de comida, un poste puesto acá a la derecha, y otra serie, y después hemos visto una línea de postes que están ubicados como siendo un semicírculo alrededor del fogón, con fechas que van, como ustedes ven, entre 12.000 a 11.000 años antes del presente. Entonces, estamos hablando de gente que está instalada en estos lugares, que está ocupando recurrentemente estos lugares y que tiene un conocimiento bastante acabado del espacio. Entonces, vemos acá que por un lado estaban los sitios que están ubicados a la salida de las quebradas, pero también hay otro conjunto de sitios que se ubican en los planos abiertos, en los planos de inundación de estas quebradas, que en esa época no tenían aguas tan permanentes. Los paleoecólogos piensan que el agua que llegaba ahí era más bien estacional, y hemos encontrado entonces cosas un poquito distintas. Así luce ese plano fluvial hoy día. Hay que imaginarlo que en esa época tenía agua, tenía vegetación. De hecho, hemos encontrado también restos de todos los restos de árboles que se secaron en el lugar. Ahora, nosotros cuando bajamos el plano, nos pusimos acá arriba buscando los sitios arqueológicos. Y también buscamos acá arriba en este otro plano. Sin embargo, la gente ahí cambió su sistema de uso del espacio. No se ubicó en estos planos altos y se ubicó en estos planos más bajos. Alrededor de estas pequeñas lagunetas, estos cursos de agua, todo esto, estas manchones más blancos, son restos de arcilla que muestran de que por allí escurrió agua. Y entonces se ubican en los espacios más oscuros, que tienden a ser un poquito más elevados. Igual está el principio, ¿no es cierto?, de planos elevados, pero dentro del área de inundación. Aquí hay un detalle de estos planos. Todos estos espacios están llenos de artefactos líticos, lo que significa que la gente, cada vez que se generaba estas lagunetas o estos escurrimientos de agua, iba a ese lugar, se instalaba y después abandonaba. Y por eso entonces, a diferencia de lo que pasa arriba en la quebrada Maní, en el sitio que mostré anteriormente, acá hay una gran dispersión de uso del espacio. Y la ocurrencia de unas formas de artefacto distintas a lo que ocurre en los campamentos del interior. Yo no voy a entrar a los detalles de los detalles técnicos, pero no tenemos tiempo, pero una de las cosas que hoy día usamos los arqueólogos justamente para tratar de buscar similitudes o diferencias, congruencias entre distintos grupos arqueológicos, es justamente ver las formas que adquieren los instrumentos para, en este caso, las puntas de proyectil. Pero además también lo otro que encontramos es que manejaban fibras de camélido y probablemente de pelo humano y probablemente también chinchilla para hacer una serie de tejidos y también fibra de plantas y algodón, incluyendo la construcción de una cosa que estos son los tipos de transformaciones de la fibra, incluyendo una cosa que la Bárbara Cáceres, que es nuestra especialista en estos temas, piensa que estaban haciendo cosas como fieltro. Estaban afiltrando la fibra. Ahí está el ejemplo de la... Entonces, volvemos a nuestros cuatro campamentos, los campamentos de arriba, los campamentos de acá abajo, y ahora voy a pasar a la otra cosa súper importante. Estos pueblos necesitaban agua y necesitaban piedra. Gran parte de sus materias primas dependían de la materia prima de piedra y encontramos, en realidad nosotros no encontramos. Y aquí es la importancia del trabajo colaborativo con otros colegas. Guillermo Blanco nos contó de esta gran cuenca con una piedra, esta roca silicificada. Es una tremenda cantera. ¿Qué significa? Que ahí aflora este tipo de roca. La gente iba, subía a esta montaña, recogía estas piedras y hacía todo un proceso de transformación, de limpieza de las piedras, hasta que los llevaba a niveles de este tipo, a hacer ese tipo de instrumento dentro del mismo sitio. De hecho, esta punta fue encontrada en esta estratigrafía. Estas son las fechas que están vinculadas con ese sitio, todas ubicadas de nuevo entre 10.000 a 11.000 años antes del presente, no calibrado,
con esta fecha de acá abajo que está descartada por la incerteza tan alta que hay ahí, hay un problema, son un carbonato. Y luego entonces los núcleos grandes, estas formas pesadas grandes que se trabajaban en el lugar y luego se llevaban a otro sitio. Aquí está el trabajo que hace Caterina Herrera, ¿cierto? De tratar de reconstruir el proceso tecnológico que ocurría en este taller cantera y cómo estas formas más rebajadas se llevaban a los sitios hasta llegar a este tipo de artefactos y también la construcción de cosas un poquito más para trabajo en madera, por ejemplo, todas estas cosas que los arqueólogos le ponen nombres súper raros como el raspador semidiscoldar, un hombro y un artefacto denticular como el que está acá, que posiblemente servía para preparar los astiles de los proyectiles. Bueno, entonces ahora, si nosotros vemos, por un lado la gente manejaba muy bien su entorno, sabía muy bien lo que estaban haciendo, pero por otro lado también manejaban muy bien el entorno exterior. Y no solamente el exterior hacia la costa y hacia la costa, trayendo este tipo de conchas, ¿no es cierto? Que ninguna de estas conchas tiene un valor económico. Estas conchas fueron llevadas posiblemente con otros fines. Y particularmente voy a poner acento en esta, que es el Nazarius galli, que son unas conchitas muy chiquititas, unos caracolcitos muy chiquititos, que tienen este orificio en forma natural. Conversando con los biólogos marinos, nos dicen de que los predadores de estos de Nazarius galli a veces le hacen un hoyo para succionar la carne que está dentro. Pero no el 100% de todos los Nazarius galli que uno puede encontrar en una playa tienen ese rasgo. Sin embargo, la gente seleccionó particularmente ese tipo de concha y se las llevó al campamento al interior a 80 kilómetros. Pero además de eso, el trabajo que ha hecho Laura Holguín, descubrió, haciendo un análisis microscópico de estos huequitos, de que además entonces reperforaron este orificio hecho de forma natural. Y luego entonces está esta oliva peruviana, que es un artefacto simbólico muy importante, conocido en épocas posteriores, y esta especie de leucoma teca, que es una especie de almeja, todavía no sabemos si lo que es realmente una cosa rara. Pero además, y este es un dato muy reciente, tenemos evidencia de que llevaron a la Pampa el Tamarugal madera de esta planta que se llama la ceiba especiosa, que está distribuida en la vertiente oriental de los Andes. No hay forma de que este árbol pueda crecer en la Pampa el Tamarugal. Es un árbol tropical que requiere de mucha agua y que obviamente entonces fue traído por los cazadores hasta allí. Entonces, por un lado tenemos que manejan un microespacio, un macroespacio regional y un macroespacio continental con patrones de manejo espacial que todavía no sabemos. Era la misma población que se estaba moviendo, eran poblaciones distintas que se estaban interrelacionando en espacios intermedios. Y luego ya una mirada aún más continental todavía, tratando de ver qué sucede con estas formas de puntas que se van pareciendo a puntas que van apareciendo en otros lugares de Sudamérica, como esta punta que le llamamos Paiján, ¿no es cierto?, que están apareciendo en Punta Arenas, en Puerto Montt, acá en el norte del Perú, aquí al interior de Antofagasta, y también las tenemos nosotros en la Pampa del Tamarugal. Y que también aparecen mencionadas por los uruguayos, que yo le llamo las puntas tigres. Sí, hay toda una serie de discusión respecto a esto, porque obviamente sabemos que el usar las formas para comparar distintos patrones culturales o distintos pueblos puede ser un poco engañoso y tenemos que pasar a la siguiente fase, que es el análisis tecnológico y ver cómo es que la gente construyó estos instrumentos y si acaso hay similitudes no solamente en la forma, sino que también en la manera como se hicieron estos. Bueno, un resumen de nuevo, toda la ocupación que he mostrado se ubica en este sector y la pregunta es entonces, ¿qué pasa en esta etapa previa? Y dos datos importantes. Acaba de publicarse el sitio este Bluefish Cave en el Yukon, en Canadá, y también con fecha de 18.000 años, y lo mismo también que era Monteverde, que tiene una fecha de alrededor también de 18.000 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en el medio? Y nosotros estamos apostando de que debería haber en el desierto de Atacama una etapa previa a la fase esta que acabamos de describir. Y entonces, curiosamente, y aquí viene otra historia,
Exactamente hace menos de un año atrás, estábamos trabajando en este sector, ahí está el grupo de los paleocólogos revisando este perfil paleoclimático, donde descubrieron justamente restos estratigráficos vinculados al KP1, que tiene 18.000 a 14.000 años atrás, y restos estratigráficos vinculados con el KP2, es decir, de 14 a 10.000 años atrás. Y había una estudiante norteamericana, de estos estudiantes que hacen turismo arqueológico, turismo científico, que llaman al NSF en Estados Unidos y preguntan dónde se está haciendo algún estudio, algún proyecto arqueológico, contactaron a Claudio Latorre y bueno, y ella apareció en el terreno. Y como no tenía ningún interés en particular, ella dijo, dígame lo que tengo que hacer. Entonces dijimos, mira, camina por el desierto y cualquier cosa rara que encuentra nos llama. Bueno, y esa fue la cosa rara que ella encontró. Encontró nada menos que restos de megafauna. Sabemos nosotros que en la Pampa del Tamarugal hay megafauna. Ahí están las descripciones de Filipe en el siglo XIX, están las descripciones de Casamiquela en los años 70, pero nunca la habíamos encontrado en una asociación directa, pero en la menos en relación espacial a los sitios arqueológicos. Este aparentemente es un megaterio, está in situ. Este animal murió allí. Y la otra cosa importante, estos animales no fueron arrastrados por un curso de agua, que es lo que a veces pasa. Toda la sedimentación que hay acá es imposible que haya movido un animal hasta allí. Por lo tanto, entonces significa que estos animales vivieron justamente, por lo menos en el KP1 y posiblemente en el KP2 también. Y vean el tamaño, esto tiene 2 metros de largo, esto mide mucho más. Y así entonces, este es una de las vértebras de este megaterio. Esto es un ejemplo, especialmente este que está acá abajo, es un megaterio que está descrito específicamente, es un animal que pertenece a la Pampa del Tamarugal. Y lo otro que hemos encontrado son restos de caballo. Y lo interesante es que a diferencia de los animales más grandes, los restos de caballo están distribuidos por todas partes, especialmente restos de dientes, pedazos de hueso, lo que nos da también una idea de que posiblemente detrás de esto hay un sello humano, hay una relación humana. Aquí está, esta es una vértebra de otro megaterium que está separado de este conjunto, y Enrique Bostelmann piensa que posiblemente esa vértebra corresponda, esa costilla corresponda a este animal que está acá, y lo que hemos encontrado inmediatamente alrededor de este esqueleto, que está embebido dentro del KP2, es decir, entre 14.000 a 11.000 años, hemos estado encontrando este tipo de artefactos y también este otro tipo de artefactos. No podemos decir hoy día de que hay una relación directa, pero hay una relación sospechosamente interesante de este conjunto de artefactos que se está ubicando. Obviamente yo seleccioné los mejores para impresionarlos a ustedes, pero veo que no se han impresionado. Estas son unas joyas, le digo. Estas son unas puntas muy grandes, tienen alrededor de 7 o 8 centímetros, son espesas y son pesadas. Entonces también pensamos de que a lo mejor estas puntas fueron hechas para cazar los caballos. Vamos a ver, ¿y por qué lo bueno? Lo bueno justamente porque esta es una época de muy rica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del paisaje, y nosotros pensamos de que en este caso la desaparición de la megafauna, a diferencia de lo que se ha estado diciendo, por ejemplo, para muchos otros lugares del mundo, como por ejemplo Australia o Estados Unidos, ¿no es cierto?, hay toda una corriente de pensadores que piensan que la desaparición de la gran megafauna del mundo, y especialmente de América, se debió a pistoleros como Clint Eastwood, ¿no es cierto?, estos cazadores recolectores que fueron tras estas grandes presas y habrían aniquilado y habrían provocado este desastre ecológico. Aquí aparentemente la razón por la cual esta megafauna desaparece es porque hay un cambio drástico en las condiciones paleoclimáticas. Desaparece toda la vegetación, desaparece el agua y eso se transforma en el desierto que conocemos hoy día. Pero además también porque hay una baja densidad de población, por lo tanto, el uso de los recursos posiblemente en esa época no afectó tan grandemente las condiciones, esas condiciones óptimas que se tenía como lo estamos haciendo hoy día. Entonces, bueno, nosotros pensamos, como piensan este cartoon, ¿no es cierto?, esta caricatura, que realmente esta es una época de oro, una época de bonanza desde el punto de vista paleoclimático, va a tener una época de bonanza, una gran época cultural en la vieja historia del desierto de Atacama, en la vieja historia del continente. Y pasaremos entonces a la segunda fase,
que es la fase climática seca. Entonces, específicamente, hoy día no tenemos ninguna evidencia de ocupación posterior a 10.000 años en el desierto de Atacama, en esta franja intermedia. Y sí tenemos, en cambio, una ocupación extraordinariamente rica hacia la costa y también hacia el interior. Ahora, esto no significa de que en la costa no hubiera existido ocupación previa o que en la cordillera no hubiera existido ocupación previa, pero pensamos que de alguna manera el desecamiento del desierto generó una diáspora que probablemente provocó que la gente que estaba viviendo en el desierto se moviera a alguno de estos lugares. Es parte de la discusión. Bueno, y a la costa entonces se producen sitios como un sitio ahí en Pichalo, Punta Pichalo, a la excavación de Junius Verde en los años 40, y donde el hecho de esta gran, de hecho tenemos una fecha acá abajo de casi 9.000 años, y probablemente aquí llega a esa época de unos 500, 600 años antes del presente, y es esta acumulación, ¿no es cierto?, de cientos de capas de actividad humana en varias hectáreas de extensión, era lo que los arqueólogos hemos pensado que está reflejando una ocupación permanente o incluso casi sedentaria de la costa, y que entonces, un poco para mostrar la conservación de los lugares, y también de nuevo un poco volviendo a las palabras de Daniel Sangues, eran extraordinariamente selectivos lo que comían. O sea, la mesa de los antiguos pescadores en nuestras costas era una mesa gourmet. Hoy día, por ejemplo, los ostiones en Japón cuestan, no sé cuánto, creo que cuestan $3 o $4 cada uno, lo mismo los erizos, lo mismo los cangrejos, etc. Y también la tecnología, hay una tecnología sofisticada de distintos instrumentos para cazar, para pescar, para recolectar moluscos, etcétera, como los que están viendo ustedes allí. Y la otra cosa importante es que estos pueblos no solamente desarrollaron una extraordinaria manera para relacionarse con el ambiente desde el punto de vista económico, sino que también desarrollaron complejos sistemas ideológicos que están expresados fundamentalmente en los patrones de enterramiento. En este caso, este es un enterramiento en conjunto, cubierto con una serie de esteras y pieles de animales empaquetados allí, que antecede el patrón chinchorro, que es una cultura que en este momento está bastante reconocida en la prensa y a nivel nacional y a nivel internacional también, puesto que refleja una forma de vida humana en un ambiente extremo. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. Ya. Voy a pasar rápidamente. Esto es un ejemplo de los chinchorros, ¿no es cierto?, con su complejidad de la manera como trataron a los muertos, que se compara con otras formas antiguas de momificación, pero realizado en este caso en un pueblo de cazadores-recolectores. Y el otro grupo se va a la cordillera en este tipo de ambiente y también logran establecer una larga secuencia ocupando cuevas y campamentos abiertos, generando también tecnologías muy apropiadas para estos ambientes. Y vamos a pasar muy rápidamente al segundo periodo para que veamos lo que sucede. Estamos en esta fase acá. Gracias a que hay un aumento de nuevo en la pluviosidad de la cordillera, entonces la gente vuelve de nuevo al desierto, pero esta vez transformados en agricultores, cazadores-recolectores. Y realmente no solamente transforman el desierto por el hecho de que el desierto se transforma no solamente por el hecho de que está esta nueva fase fluvial, sino también porque ellos mismos están influyendo, estos son los distintos, las quebradas de nuevo con los distintos pueblos, y vamos a pasar rápidamente, a la salida de cada una de estas quebradas se van articulando estos tipos de pueblos que algunos tienen patrón arquitectónico disperso, otros tienen patrón como el Pircas, por ejemplo, ahí están los elementos de las casas, o un patrón más conglomerado como Caserones, ahí los ejemplos de las casas también, o este patrón más aglutinado también de la aldea Guatacondo, el patrón disperso de nuevo de Ramadito, o sea, había una gran oferta de manejo del espacio desde el punto de vista de la arquitectura, los campos de cultivo, y por eso no, solamente acá el fenómeno, ¿no es cierto?, la recuperación del desierto por la naturaleza tiene su historia, pero también acá hay toda una influencia humana. El agua es canalizada y llevada a grandes extensiones dentro de la pampa. Aquí alrededor de Ramadita se calcula que había alrededor de 400 hectáreas bajo cultivo o que tuvieron en algún momento siendo cultivadas. Estos son los campos de cultivo antiguos. No sé,
No sé si alcanzan a ver ahí las melgas de cultivo, los canales que atravesaban y una serie de artefactos que están vinculados a estos campos de cultivo. Y luego entonces la combinación entre los productos agrícolas, como el maíz que es introducido, el maíz, las papas, el maní, el poroto, todas las cosas que se consumieron en esta época no son originarios de allí, son introducidos, lo que significa entonces también una transformación del paisaje. Y ahora incluso hay toda una discusión respecto hacia el algarrobo, esta típica planta, ¿no es cierto?, del desierto del norte de Chile, si también no fue una planta introducida al desierto. Hay toda una discusión respecto a ese tema. Otro ejemplo en otra quebrada donde estamos trabajando nosotros, los campos de cultivo, y tecnologías como, por ejemplo, estos diques que seguramente se usaron en la época que había estas fluctuaciones en los flujos de agua, y los canales que irrigaban casi 2 o 3 kilómetros de campos de cultivo. Pequeños estanques a lo largo de estos canales con petroglifos asociados, y tecnología agrícola de estas palas de madera, de piedra, y con trabajo microscópico hecho en los sedimentos, donde encontramos almidones de papa, de poroto, de maní, y estas firulitas de guano de camélido, que significaba que estaban abonando la tierra con guano de camélido, que significa que también estaban manejando camélidos en esta época que estamos hablando hace 2.000, 3.000 años atrás. Y esta otra cosa que también tiene que ver con la parte más espiritual o con la parte más ideológica, que no solamente estaban concentrados los espacios productivos, sino que también fuera de estos espacios, generando estos puntos rituales, ritualizando el desierto, con iconografía que es muy conocida en otros objetos de cobre y de piedra. Vamos al periodo feo, porque ya no me creo que me quedan 2 minutos, o 1 minuto. ¿Por qué lo feo? Porque lo que nosotros estamos diciendo hoy día es que la manera como se estamos usando las aguas del desierto es prácticamente la misma manera como se empezó a usar justamente hace 3.000 años atrás. Es manejar aguas, llevar agua de pequeñas vertientes, esparcirlas por el desierto justamente para hacerlo más productivo, de tal manera de multiplicar la capacidad de producir el desierto. Y lo único que se ha agregado hoy día es que hay toda una discusión si estos socavones que hay, por ejemplo, en el caso de Pica, si estos socavones que tienen el objetivo de captar agua de pequeñas vertientes que están aflorando en la superficie de la tierra. Entonces lo que hacían los antiguos era seguir esta vertiente debajo de la tierra, algunas veces varios metros debajo de la tierra, hasta que alcanzaban un flujo de agua relativamente potente, de tal manera que les permitían generar entonces una nueva área de cultivo. No sabemos si eso es prehispánico o es español, pero da exactamente lo mismo, es el mismo principio. Es succionar, manejar aguas del desierto para hacer el desierto más productivo. Sin embargo, pensamos que esa forma ya no da para más. O sea, hoy día no podemos seguir succionándole más agua al desierto, puesto que ya no, cada vez las napas subterráneas están cada vez más secas, y ustedes, no sé si saben que en este momento están bajando los pozos de sondeo, los pozos de artesianos a varios cientos de kilómetros. Creo que las mineras están haciendo acá a varios, más de mil metros de profundidad están haciéndola. Por lo tanto, entonces, ¿dónde podría estar un cambio revolucionario? En tratar de, y este es un trabajo que está haciendo la Universidad Católica en Santiago, que pronostican, esto es una hipótesis de trabajo, que un 4% de la humedad acumulada en las nieblas podría, si desarrolláramos tecnología para eso, y aquí habría realmente innovación tecnológica de verdad. Meterle máquina al desierto para succionarlo no es innovación tecnológica. Y ahí sí que podríamos entonces hablar de un cambio revolucionario en la manera de usar los recursos. Pero también esto puede empezar en las propias casas. Siempre estamos esperando de que estos cambios vengan o de los científicos, o de los políticos, o de los gobiernos. Sin embargo, si cada uno de nosotros tomara la conciencia de cosas muy simples como esta, por ejemplo, nosotros hoy día lavamos los platos como en Canadá, abrimos la llave y el agua corre, y nos dice, ahí lavamos, nos lavamos los dientes con el agua corriendo, hacemos duchas impresionantes, y todo nuestro sistema de evacuación de agua es espantoso. No tenemos ningún sistema, no está ni legalizado, ni tenemos tecnología que podamos comprar para poder reciclar nuestras aguas. En Israel, por ejemplo, cada gota de agua se recicla al menos 7 veces antes que se elimine completamente. Y con eso termino. Muchísimas gracias.
Ahora vamos a comenzar con una visión más de tierras altas, de manera que vamos a complementar en gran medida lo que Calogero Santoro nos ha explicado hace un momento. El objetivo nuestro es poder plantear cómo los primeros humanos se enfrentaron con un desierto de mayor altura, en eventos de mucha humedad, de mucho recurso, lluvias que descienden, torrenteras que bajan, vertientes disponibles, es decir, un momento óptimo para las adaptaciones en el desierto atacameño propiamente tal. Desde el cielo, desde las fotos satelitales, la parte más café de toda nuestra tierra es precisamente el desierto de Atacama. Es la única mancha café que puede observarse desde altura, explicando inequívocamente su carácter más árido del mundo. Y a la derecha pueden ver nuestros recorridos que hemos realizado con un equipo bastante numeroso, largo de colocar acá, pero que nos ha permitido a través de la interdisciplina revisar qué ha ocurrido en las tierras altas atacameñas a los 4.000 metros y también en cuencas más inferiores. Lo más sorprendente ha sido los estudios realizados en la cuenca de Calama. La cuenca de Calama es el territorio con recursos, paleorrecursos hídricos muy intensos, con distintos afluentes, con depósitos lacustres, que demuestran que hace a los 21.000 años había una notable cantidad de caballos disponibles de fin del Pleistoceno y que luego, posteriormente, el registro se ha ampliado en esta misma cuenca de Calama para estos grandes camélidos que convivían con los caballos y, por supuesto, los megaterios también están presentes y lo que más nos sorprende, los comienzos de los camélidos modernos y también, ¿no es cierto?, estas aves corredoras. Esto, los caballos están fechados a los 21.000 años y los arqueólogos que han trabajado este episodio de fines del Pleistoceno calculan que efectivamente la fauna que acaban de ver era la más común en la cuenca de Calama, pero hasta ahora no se han encontrado restos culturales como para poder aseverar de que estamos en presente de caza de megafauna en esta cuenca, pero es sí Calama un lugar candidato. Lo importante es que observamos a través de nuestras exploraciones que desde los 11.000 años no calibrados hasta los 8.000 años, la cantidad de sitios vinculados con los primeros humanos es bien consistente y coincide con el máximo de los niveles lacustres de las tierras altas de Atacama y coinciden en colocarse bajo los 8.000 cuando precisamente en ese límite comienzan las evidencias más claras de un largo intervalo árido. El intervalo árido se ve, ¿no es cierto?, a través de este silencio arqueológico donde las ocupaciones humanas se ausentan. Se ausentan porque el ambiente es muy drásticamente seco, pero antes de ese silencio arqueológico, los lagos altiplánicos están en su máxima esplendor en cuanto a niveles. Hay un alto nivel de las aguas subterráneas, las lluvias son mucho más intensas y lo que es más importante, los niveles lacustres son altos. De manera que, desde un punto de vista de la humedad y de los recursos fértiles, durante los 12 o 11 mil años, incluso hasta los 13 mil años antes del presente, hasta los 8 mil años, las condiciones son extremadamente favorables para los primeros humanos. Hasta ahora, en las tierras altas, en los salares, como el caso de San Martín, hemos fechado estos artefactos que corresponden a cerca de 8 mil años. No son los más tempranos, pero sí son los que más predominan junto con las puntas triangulares de esa misma fecha y más tempranas en las tierras altas. Y el límite de las tierras altas, a pesar de que son cuencas lacustres activas y que estos sitios se encuentran en las playas de lagos pleistocénicos, el límite parece ser estacional porque las condiciones muy congelantes y frías del invierno habrían motivado ocupaciones temporales en los tiempos de verano. Ahora, lo que nos importa es un poco plantear qué está pasando con las lluvias en este periodo húmedo en las cordilleras que son más intermedias como Domeico. La flecha roja indica las tierras que están, las canales y las torrenteras y las vertientes que están bajo Domeico en la serranía de Tuina,
donde permitió durante que los primeros humanos pudieran disponer de una masa de camélidos salvajes muy importante. Es el caso de la serranía de Tuina, que veremos a continuación. Estamos bajando, ya no estamos en las tierras altas, estamos en cota de 3.000 metros. Aquí, en estas torrenteras de fin del Pleistoceno, hay una gran cantidad de aleros bajo roca en donde los cazadores pusieron un gran énfasis entre los 10.800 a 9.000 años antes del presente para la caza de camélido salvaje. Las excavaciones hechas en escala de extensivas han logrado permitir que bajo estos aleros, entre las fechas ya indicadas, prevaleció una clase de herramientas muy típica que son las puntas triangulares. Lo importante es que en estos depósitos, tanto en Tuina 1 como en Tuina 5, que son los sitios excavados, todos coinciden en un tipo de instrumental triangular que demuestra en forma inequívoca una gran expansión de estos cazadores tempranos, tanto en la vertiente de Atacama Occidental como en el noroeste argentino. Son los componentes que Carlos Asquero nos ha demostrado, ¿no es cierto?, para un momento inicial de las ocupaciones fin del Pleistoceno en el noroeste argentino. La misma población, las mismas herramientas, las mismas materias primas, los mismos modos de vivir. Pero también presentan acá en Tuina un caso notable de una gran cantidad de artefactos para raspar maderas, cepillos muy, muy bien utilizados para madera, que nosotros estamos atrás de aquel bosque de donde debió proceder estas maderas. Lo que estoy diciendo en el fondo es que la relación que Calogero Santoro ha presentado entre las lluvias intensas sobre la Sierra Moreno y estos desagües que bajan con bosques en las partes bajas podrían darse también en la Sierra de Domeico con estas aguas que descienden hasta una pampa intermedia donde pudieron existir relictos boscosos que nos interesan mucho por ahora explorar. Lo importante es que en Tuina 5, junto con una gran preferencia por los camélidos salvajes, están cazando los últimos caballos pleistocénicos. Esto es muy importante porque pone en fecha, de 1800 a 10.000, los momentos más específicos donde estarían los últimos relictos de fauna del Pleistoceno sobreviviendo en estos ambientes húmedos. Un dato interesante que nos ha traído hace un tiempo el equipo de La Torre es que una de las formas de poder probar de que las condiciones húmedas estaban en tierras tan bajas como la cota de 3.000 de los aleros de Tuina, es que las fecas cristalizadas están demostrando, de estos roedores, están demostrando un tipo de vegetación de tierras muy altas que se encontrarían ocupando pisos muy bajos, es decir, las lluvias habrían llegado hasta pisos muy bajos, generando un tipo de vegetación propia de altura, pero esta vez al alcance de la serranía de Tuina y sus cazadores. Ahora, quisiéramos trasladarnos a otro punto que corresponde a una cuenca baja. Una cuenca baja como es el Salar de Punta Negra, en donde hemos encontrado ocupaciones humanas de estos primeros humanos desde los 12.600 a los 10.000 años, a los 10.200 calibrados a P. Lo importante de estas ocupaciones es que no están asociadas directamente a lo que se pensaba que era un gran lago, el Salar de Punta Negra, sino que están asociadas a un borde muy importante de paleohumedales. Todos los sitios tempranos están en esta área de paleohumedales, como lo veremos concentrados en este sector, y el resto es el Salar de Punta Negra. Lo importante es que en Punta Negra hasta ahora hay relictos de camélidos y de parinas, lo cual significa que en el pasado, cuando el ambiente era realmente húmedo, estos humedales fueron tan importantes que permitieron una altísima concentración de ocupaciones humanas, en donde hoy, obviamente, domina el régimen desértico. Al fondo pueden ver ustedes el Salar de Punta Negra, de artefactos tan paradigmáticos asociados a los paleohumedales de Punta Negra, como estas puntas pedunculadas que recordarán lo que acaba de mostrar Calogero Santoro, y estas puntas, esta punta fel o punta cola de pescado, que es un gran indicador porque corresponde a poblaciones que se están desplazando con esa herramienta desde Centroamérica hasta Patagonia y que estarían indicando inequívocamente que estos grupos también pasaron por estos desiertos donde habían estos parches fértiles
para seguir sus rutas hacia el centro del país, donde proliferan mucho más estas puntas asociadas esta vez a la caza de megafauna, como es el caso paradigmático de la cuenca de Tahuatahua. Quiero decirles que no hace mucho un miembro de nuestro equipo ha encontrado en las cuencas de Copiapó estas puntas fel, estas puntas cola de pescado, señalando una ruta que sería por estas cuencas con paleohumedales hasta alcanzar las cuencas más amplias del centro de Chile. Estamos convencidos que Calogero Santoro va a tener que hacer una manda a la Virgen del Carmen, porque que va a encontrar esas puntas de colas de pescado, sí las va a encontrar. Lo importante es observar, ¿no es cierto?, estas manchas blancas que corresponden precisamente a los paleohumedales de Punta Negra, donde se concentran, en el caso de A y B, los sitios más importantes en el borde de cada de esta faja de paleohumedales. Lo importante es ver dónde están los paleohumedales en el primer plano, esas manchas blancas corresponden a diatomitas en general, y al fondo, muy al fondo, lo que Tom Lynch pensaba que era un gran lago pleistocénico, el Salar de Punta Negra, pero donde los recursos culturales, o de otra manera, las ocupaciones de los primeros cazadores, optaron por utilizar los paleohumedales como los puntos de mayor atracción. Y ustedes pueden ver lo que significa este sitio de Salar de Punta Negra 1. Es muy interesante, aquí está la Punta Fel. Cada mancha negra son concentraciones por más de 5 artefactos. Hay un total, ¿no es cierto?, de más de 1000 artefactos en este sitio. Y lo más importante es que este sitio está justamente en el borde del paleohumedal. Y vean ustedes cómo el sitio posee los artefactos en superficie y en estrato dentro del paleohumedal, lo cual significa que es un sitio que se puede excavar. Las fechas que tenemos asociados entre el paleohumedal y los artefactos son 10.470 a 9.230 AP. ¿Qué es lo que importa acá? De que estamos programando ahora una excavación extendida en todo este sitio, porque este pozo nos está indicando que hay depósitos subyacentes y es una gran posibilidad que tenemos para asociar estos artefactos, que luego veremos en detalle, ¿no es cierto?, con fauna específica y plantas específicas. Y esto para la reconstrucción del paisaje fin y pleistocénico en estas cuencas es de suma importancia. Los artefactos de este sitio corresponden a 4 familias, por así decir. Las pedunculadas que ya vemos, que vienen desde Pampa del Tamarugal, las triangulares, que son un fenómeno muy local. Si ustedes me apuran un poco, la gente que usa la triangular es la gente que se queda en el desierto, es la gente que va a hacer un circuito circumpuneño pasando hasta el otro lado, donde están los sitios de noroeste argentino. Están estas puntas colas de pescado, que serían los grupos más transitorios. Lo que, si ustedes me permiten una expresión bastante vulgar, son aquellos pueblos que desean, que tienen un apetito especial por las grandes presas, por la megafauna, y que por la corriente de información rápida de este tiempo están conscientes que esa megafauna se encuentra muy colapsada biológicamente en las grandes cuencas de Chile Central. Y ya hemos visto, tanto en Pampa del Tamarugal como en los sitios de Calama, de que esta fauna pleistocénica efectivamente fue biológicamente afectada por cambios climáticos más que por los humanos propiamente tal. Y a la derecha estas grandes puntas que recuerdan Paiján, y debemos recordar que en el norte del Perú Paiján y las puntas cola de pescado están asociadas, corresponden a una misma familia. Estamos pues en presencia de desplazamientos de grupo por la costa y por los espacios intermedios, y que van buscando los caminos para desplazarse no solamente de norte a sur, sino que explorando de oeste a este. Van explorando todos los parches posibles, pero siempre en un avance, por lo menos, de estos componentes que llegan hasta el sur. Artefactos también de este salar más pesado, como los raspadores para las maderas, es un tipo de patrón de grandes artefactos unifaciales que, según Carlos Asquero, responde directamente a los unifaciales que son protagónicos en Patagonia, donde se asocian también a estas puntas cola de pescado. ¿Será este un pasaje
de tan larga duración y extensión como para que estos pueblos que pasan por el borde del desierto alcancen a Patagonia, es una hipótesis. Ahora, lo interesante es ver cómo en este salar de Punta Negra, estas coladas basálticas que se desplazaron ardiendo unos 1.000 o 2.000 años antes de los primeros humanos, dieron lugar, ¿no es cierto?, a una industria basáltica formidable, que es la industria que más predomina en Punta Negra y que explica que cuando los recursos se asocian, esto es, paleohumedales, vegas, recursos que son interesantísimos para la concentración de avifauna, cuando se asocian a buenas rocas como esto, la concentración humana es mucho mayor. Sin embargo, encontramos sitios pequeños. Este es un sitio que no tiene más de 20 metros por 20 metros. El humedal, el paleohumedal todavía se advierte algo más abajo, es la mancha blanca. Pero lo interesante es que logramos encontrar, estos ya son los fogones excavados, son las bases de los fogones. Pero vean ustedes cómo estaba este camelio expuesto casi en superficie. Luego, al excavar el fogón, logramos registrar ya huesos no expuestos, sino que in situ, y lo que nos permitió más adelante poder asociar estas bases de los fogones con un artefacto in situ que es este, que es un artefacto típico unifacial como los patagónicos, por así llamarlo, y que logra caracterizar a las industrias más importantes que tenemos en Punta Negra. Ahora, lo interesante es la fecha. Los carbones que están en la base de este fogón están fechados a 12.500 a 11.000 años calibrados a P. Esto significa que tenemos una fecha cultural neta asociado a este fogón con cultura, con ese artefacto y con los restos del camelio cazado, lo cual nos demuestra la importancia de la caza de camelios en los paleohumedales, situación que creemos no fue la única fauna posible, sino que al no tener excavaciones extendidas, tenemos una duda de qué otra relación pudo obtenerse entre miles de artefactos y los paleohumedales. Ahora pasaremos a observar un fenómeno que es súper importante para entender las relaciones paleoambientales y cómo este desierto era tan distinto antes que hoy. Este es el borde sur del Salar de Atacama. La flecha negra indica la laguna de Miscanti, donde vamos a observar varios hechos que son importantes para nosotros. La laguna de Miscanti hoy, toda la mancha blanca corresponde a la máxima expansión de las paleoplayas. Nosotros hemos registrado, como técnica muy, muy propia de nuestro equipo, la recolección de artefactos en las paleoplayas que hemos tenido muy buenos resultados, como ya contamos con el caso de San Martín y otros 5 lagos más que no lo hemos puesto acá. Lo importante es que en esas playas hemos logrado carbones de campamento y hemos fechado las fechas que fluctúan entre 11 a 9.000 años en las partes altas. Aquí nos encontramos frente a otra situación. Ocurre que las paleoplayas no nos demostraron artefactos antiguos. No voy a hablar de los fenómenos volcánicos alrededor, simplemente nos interesa que las perforaciones del equipo de Martin Grosjean de la Universidad de Berna nos permitió, cuando trabajamos en conjunto en la multidisciplina de Miscanti, nos permitió probar que a los 8.000 años, y aquí está el punto exacto, el lago de Miscanti estaba absolutamente seco. El periodo de sequedad post-pleistocénico tardío fue de tal magnitud que en la perforación en Miscanti lograron probar no solamente que había erosión solar en la base de la cuenca, sino que había restos inequívocos de fecas de camelio. Es decir, Miscanti fue transformada durante el periodo seco, que se inicia por los 8.000 años antes del presente, en un paleohumedal. Lo interesante es que en la misma época en que se produce este secado total de la cuenca, el sitio Miscanti 1 presenta dos fechas que son absolutamente sincrónicas con el momento en que el lago está seco. Un lago seco es esto. Y junto a este lago seco está este campamento, muy bien localizado en cuanto a sus límites. Aquí está nuestra excavación.
este es el borde de la laguna actual, ¿no es cierto? Aquí tenemos la zona de ocupación y estos son los artefactos foliáceos o lanceolados, algunos con bases triangulares, que están utilizando, puesto que el sitio es sincrónico con el paleohumedal, uno debe de asumir correctamente que la gente que ocupa estos artefactos están cazando en el paleohumedal. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? De que para probar esta hipótesis, que desde el punto de vista cronológico está bien firme, es que hoy la laguna recuperó su nivel y tenemos que entrar a bucear en el centro de la laguna para encontrar los artefactos del campamento Miscanti en el fondo de la laguna como prueba inequívoca que estaban cazando esos camelios cuando la laguna estaba seca. Tenemos que hacer una arqueología submarina y lo estamos preparando para eso. Ahora, cuando uno observa este panorama de tantos lagos con las cotas tan altas en el sur andino y los compara con este periodo seco, uno puede ver rápidamente la restricción lacustre que ocurrió en las tierras altas, básicamente desde el comienzo del Holoceno Medio. Y esto nos permitió, ¿no es cierto?, poder mantener una hipótesis que todavía goza de buena salud, a pesar de que hay territorios donde esto no funciona, pero por lo menos en las tierras altas de Atacama y ciertos espacios limítrofes, es bastante evidente que acá se genera, por el periodo de sequedad, un silencio o ausencia de poblaciones. Pero esto que podría transformarse como un episodio adverso para la sociedad, esto lo que podría ser el personaje malo, prehispánico o prehistórico, ¿no es cierto? Siguiendo el discurso de Santoro, vean ustedes lo que va a ocurrir. Va a ocurrir que dentro de este régimen seco, ciertos sectores del desierto de cierta altura, los 3.000 metros, se van a generar lo que hemos llamado ecorrefugios. Y los ecorrefugios, en este caso, se trata de una quebrada, como cualquiera quebrada, que tuvo un entrampamiento, que se cruzó un relleno lateral y generó que el río se estancara, que el arroyo, modesto arroyo, en un régimen de sequedad, se estancara porque proviene de vertientes, y las vertientes tienen agua más permanente que los ríos normales, y se genera un ambiente lacustre. Aquí están las capas lacustres que cubrieron. En consecuencia, en el medio de la sequedad, esto era un oasis pleno, porque significaba un lago longitudinal y, por lo tanto, las actividades humanas se acercaron para quedar acá y no emigrar a otros territorios más fértiles. Y fíjense ustedes los sitios, cómo quedaron absolutamente, estos son unos sitios arcaicos, ¿no es cierto?, de este tiempo, quedaron totalmente cubiertos por estos sedimentos aluviales en un momento en que se va produciendo los rellenos de la cuenca. Quiero decir con esto de que cuán difícil es encontrar estos sitios si están, ¿no es cierto?, bajo esta cantidad de casi de una decena de metros de rellenos. Dentro de los ecorrefugios, ¿no es cierto?, quizás el que más nos ha interesado es la quebrada de Tulán. Vean ustedes que las vertientes se generan en un ambiente muy específico, ¿no es cierto?, y de aquí surge un pequeño arroyo que va a llegar a un pequeño oasis que es Tiromonte, acá abajo. En el medio del desierto, donde ya hasta los lagos están secos, transformados en humedales, para ciertos cazadores que entendieron que es posible quedarse dependiendo ya no de los lagos inexistentes, pero sí de los paleohumedales, la existencia de este cordón vegetal permanente. Esto es el más clásico ecorrefugio y por lo tanto es donde hemos encontrado la mayor complejidad de respuestas humanas antes de la agricultura. Es decir, acá llegaron pueblos cazadores, recolectores que se especializaron en la caza de camelios y en la domesticación de camelios, porque tantos camélidos como humanos estaban obligados a compartir este espacio. De este cara a cara va a surgir la mayor complejidad que hemos observado hasta ahora en el desierto de Atacama, y esto explica que los pueblos posteriores, aquellos pueblos que van a ser definitivamente pastores y cazadores, cazadores y pastores especializados, aquí, en esta quebrada, lograron los éxitos culturales más impresionantes que hemos observado, hasta el punto de contarles que 1000 años antes de Cristo, aquí está el primer templete que se conoce para la prehistoria chilena.
Y la gente se concentró. Y la gente se concentró y comenzaron los cazadores a establecer sus primeros hábitats permanentes en este ecorrefugio tras una intensiva explotación de camellos, tanto primero salvajes y luego domésticos, e incluso los primeros indicios de llamas cargueras están en estos sitios arcaicos anteriores a la agricultura, puesto que las patologías de las patas por excesos de carga se han probado ya en estos momentos de Turán 52, con la fecha de 5.580 a 4.540 antes del presente. En consecuencia, los lagos tuvieron una máxima reducción. En estas playas, en los contornos, tenemos sitios de 8.720. Se restringen los lagos y queda hoy, en el caso de Aguascalientes, este relicto. Y lo que es más interesante, y para terminar, ¿cómo es posible probar estratigráficamente este vacío intermedio? Este es uno de 7 sitios donde uno puede probar en la quebrada de Tulán que los primeros humanos llegaron efectivamente, 10.580, ¿no es cierto?, y ocuparon la parte más baja de este refugio. Pero luego hay un gran silencio ocupacional. Esto está pasando en varios sitios, incluyendo Sur Bolivia. Y se reactiva, llega la gente nuevamente entre los 3.000 a los 4.000 años. ¿Por qué? Porque los estudios que hemos hecho con el equipo de Berna están probando que la recuperación de humedad, la vuelta a que se llenen los lagos y que las lluvias sean más intensas, ocurrieron en este momento cuando nuevamente la población va a multiplicarse por distintos oasis, por distintos valles, porque ahora las condiciones volvieron a ser favorables. De tal manera que, ¿no es cierto?, lo que podemos decir de que cómo sacar consecuencia de lo malo hacia lo bueno. El periodo de sequía, si bien es cierto, fue largo y profundo acá en este espacio atacameño de alturas altas y medias, es que generó en los ecorrefugios la posibilidad de que las culturas puedan generar procesos de altísima complejidad por esta concentración de recursos en cortos espacios y con ellos entonces un ambiente desfavorable globalmente fue muy importante para que en los ecos refugios la sociedad pudiera dar saltos económicos y culturales sorprendentes. El mensaje final. Me habría gustado haber hecho comparaciones, ¿no es cierto?, con lo de Calogero Santoro, pero tenemos grandes vínculos. Las industrias que él ha mostrado, ¿no es cierto?, están claramente vinculantes con las nuestras de Punta Negra. Las fechas andan muy bien, las condiciones húmedas están muy bien y esperamos, ¿no es cierto?, poder juntos establecer esta gran pregunta que él ha hecho: ¿qué pasa con esa megafauna? Yo creo que con excavaciones extensivas vamos a lograr responder y que había gente y que habían primeros humanos con esa megafauna. Con respecto al personaje malo realmente, sí, por supuesto que existe. Yo lo que quisiera hacer una breve síntesis acá. Es efectivamente el desierto de Atacama ha variado en el tiempo. El desierto que hemos planteado con Calogero Santoro no es el mismo de ahora. Por supuesto que hay aspectos generosos, hay aspectos limitantes, como hemos planteado, por eso que nuestra introducción al tema era esta frase que es tan campesina. ¿Cómo te sientes tú? Yo estoy entre verde y seco, ¿no? Entre verde y seco. Yo creo que el desierto ha sido también así, entre verde y seco, pero lo seco también ha sido importante para generar estímulos para grandes cambios económicos y culturales. Desde la prehistoria, entonces, ¿qué observamos? Que todas las causas de cambios climáticos, cambios en general ambientales, son causados por la propia naturaleza y no por la gente. Incluso, estoy de acuerdo con Santoro, la megafauna fue más alterada por los regímenes de sequía en el caso del centro de Chile, que ha sido muy notable, lo hemos visto en Quereo y en Tahuatahua, pero no tanto por el oportunismo de los cazadores fue en el centro de Chile estar usufructuando y explotando la megafauna que ya estaba colapsada. Fue una actitud realmente oportunista y notable. Pero en el caso de nuestro desierto, tenemos todavía que pensar
que las causas fueron drásticamente, los cambios ambientales fueron mucho más drásticos como para que la desarticulación y el colapso biológico de la megafauna haya sido más intenso. Pero hoy estamos sometidos a dos fuerzas que nos amenazan, porque son las dos fuerzas, los cambios propiamente de la naturaleza y los cambios culturales. Nosotros como portadores de cambios negativos para el desarrollo de la sociedad. El desierto es un desierto extremadamente frágil. Es muy difícil evitar la palabra de que cuánto nos cuesta aún domesticar el desierto. El desierto a un comienzo fue salvaje y nos hemos demorado 13.000 años en domesticarlo poco a poco. Y sin embargo, hoy estamos al punto de romper ese equilibrio y esa noción de domesticación por destrucción del desierto. Y para eso, ¿no es cierto?, este es un paisaje frágil, único en el país, que requiere una concientización para establecer un equilibrio como corresponde frente a la única tierra prometida que tenemos. Muchas gracias. Bueno, contarles un poco de lo que ocurre del otro lado de la cordillera para esta misma cronología y con temáticas que se parecen bastante en cuanto a toda la información que viene de los archivos ambientales, de esta interdisciplinariedad casi necesaria para la investigación arqueológica y más dentro de lo que sería el poblamiento inicial, ¿no?, de estas tierras de Andes Centro-Sur. Se vuelve, bueno, una tarea muy desafiante y al mismo tiempo, bueno, bastante entusiasta, ¿no?, desde el punto de vista de nuestras investigaciones. Simplemente vamos a ver, y lo voy a tratar de hacer bastante más rápido de lo que pensaba, es una síntesis de lo que ocurre del otro lado de la cordillera, como les decía, dentro de lo que ambientalmente se homologa a la puna de Atacama chilena. En cuanto a lo que es la dispersión humana, y esto muy rápidamente, el continente americano y el cono sur de América está dentro de los espacios y dentro de las áreas que fueron las últimas en ser colonizadas dentro de lo que sería la dispersión humana a nivel planeta. Y vamos a hacer un zoom muy rápido, ¿sí?, en el noroeste de Argentina, destacando un problema que por el momento creemos más responde a una situación de la trayectoria de las investigaciones, ¿sí?, o el punto en el cual estamos hoy en cuanto a las investigaciones en el NOAA, y refiere a que todas, casi todas las evidencias tempranas de fin del Pleistoceno, inicio del Holoceno, sobre la ocupación humana dentro del NOAA se restringen al ámbito de la puna. La puna es solo una parte, aproximadamente un tercio de lo que es el noroeste de Argentina, lo cual bueno, abre muchas preguntas sobre este sesgo, ¿no? Y creemos totalmente que responde más a esto, no a una cuestión de la dinámica poblacional que hubo estrictamente en el pasado. Y este puntito que está ahí, que dice QDLS, es un área dentro de la provincia de Tucumán. Yo soy de la Universidad de Tucumán, que estamos investigando, en donde estamos teniendo dataciones del Holoceno Medio con bastantes links hacia el ámbito puneño. El área particular de investigación y sobre la cual, bueno, me voy a montar para mostrarles un poco lo que refiere a la puna de Atacama dentro del lado argentino es la microrregión de Antofagasta de la Sierra. Es, digamos, la ciudad hermana o la localidad hermana a Antofagasta, dentro del ámbito también de lo que se denomina la puna salada, la puna norte de Argentina, que es hacia donde estaría el paso de Jama, Jujuy y demás, es un tanto más húmeda, se denomina la puna seca, y no es tan extrema como esto, que obviamente son paisajes muy comparables a los de este lado de la cordillera, en donde, bueno, el déficit hídrico actualmente es importante, hay lluvias quizá un poquito más que en otros tiempos, pero lo cierto es que el patrón generalizado, ¿sí?, es de una alta heterogeneidad, donde hay cursos de agua pequeños, humedales o vegas que están muy restringidas y sobre la cual desde ya se asocian las ocupaciones arqueológicas, aunque hay otras áreas que han cambiado tanto en el pasado
al presente que actualmente no tiene ninguna conexión con recursos hídricos, ¿sí? Pero bueno, esta es la incoherencia del desierto, ¿no? Y hermosa, por cierto, en cuanto a lo que representa para la vida, no solo de las poblaciones humanas, sino para la vida en general. Algo, obviamente, se estuvo diciendo, esto es simplemente algo muy, muy sintético. Todo lo que refiere en sí al fin del Pleistoceno y Holoceno temprano, hasta una línea de tiempo que puede fluctuar según las áreas hacia el 8000, tenemos este momento muy favorable, muy bueno. Y otra cosa muy distinta ocurre a partir de aproximadamente esta fecha de 8000 años atrás, en donde hay, sí, claramente un descenso drástico de la humedad ambiental y que obviamente esto tiene consecuencias para las poblaciones humanas. Pero bueno, en este sector de Antofagasta de la Sierra, primero voy a hablar de lo que sería, o por el momento se mantiene como un ambiente de preocupación humana, dado que las señales de la vida o de algunos de algunas especies anteceden, ¿verdad?, a la llegada de los primeros humanos, y por el momento no tenemos indicadores claros de una coexistencia o de consumo de esta fauna extinta de la cual se estuvo hablando con las poblaciones humanas. El sitio Peña de las Trampas 1.1 está haciendo una muy buena síntesis para el área en cuanto a mostrarnos esta secuencia. Es un alero rocoso, no muy grande, pero lo suficiente como para habernos dado la oportunidad de abrir una ventana hacia atrás. Lo que ven aquí es lo que está excavado, ¿sí?, en marrón. Y hemos tenido algo que se sintetiza aquí en estos tres grandes componentes, ¿no? Con situaciones, estos gaps, estas separaciones temporales y también funcionales, nos hablan de un momento que nos lleva a través de la, digamos, de la composición, a través de los análisis, las dataciones que se hicieron sobre fecas directamente preservadas dentro de este alero, de estas especies que están aquí. Hay una correlación muy clara, que ahora les voy a mostrar. Rápidamente, aquí tenemos un salto hacia lo que para esta área están siendo las primeras ocupaciones humanas de alrededor de 10.200 años atrás, con unas pequeñas cubetas en fogones muy, muy reducidas, con algunos restos óseos minúsculos que hablan de una ocupación bastante efímera, bastante corta, si se quiere, como exploratoria, con unos pocos artefactos líticos, no puntas de proyectil. Y este otro salto, ya en el tiempo y con una funcionalidad y una ocupación enteramente distinta, relacionada a lo que serían prácticas funerarias, y esto es lo que vamos a ver un poquito más en detalle ahora. En cuanto a lo que serían macroregiones, en Argentina no está ocurriendo en Puna lo que sí pasa en Pampa y Patagonia, en cuanto a esta coexistencia clara entre humanos y esta megafauna pleistocénica. Son las distintas campañas que se hicieron en este sitio Peña de las Trampas. Enfocamos acá en este recuadro y lo que tenemos es algo muy semejante en cuanto a la no presencia de un componente sedimentario para nada potente por encima de las primeras ocupaciones. Aquí prácticamente estamos, cuando uno entra a este alero, pisando el Pleistoceno. Estamos pisando una superficie casi congelada, 12.000 años atrás, en donde hay presencia de material lítico, aunque bueno, claramente hemos podido disociar estos dos componentes. Lo que ven aquí es un sedimento que tiene totalmente incorporado restos de fragmentos de los excrementos de esta megafauna. Son palitos, pastos, restos de arbustos que están totalmente, bueno, incorporados al sedimento y que en algunos casos, por suerte, sí se presenta de manera consolidada aún. Aquí pueden ver claramente, digamos, este contacto entre un sedimento eólico totalmente estéril desde todo punto de vista y este paquete que viene asociado a esto que les estaba diciendo sobre estos excrementos disgregados.
Lo curioso es que solo hay un sector que tiene, en realidad hay dos sectores, pero este es el mayor sector que tiene toda esta presencia de excrementos, de megafauna, y está seleccionado muy bien en relación al viento dominante. Es un sector de reparo en donde estos mega herbívoros estuvieron haciendo como de una paleomadriguera o un hábito muy común hoy en cabras y ovejas que uno puede ver. Bueno, estos mega bichos también tenían dentro de lo que podemos analizar hasta el momento este comportamiento. Esto es un tamiz, ¿sí?, de estos restos de vegetales que se preservan muy muy bien, digamos, y estamos hablando de algo que tiene 12.000 a más años. Estas boñigas, por la morfología, nos ha permitido, y por la composición dentro de los vegetales que pueden ser analizados, definir obviamente esa paleoecología, el entorno ambiental de estas especies de megamamíferos. Estamos hablando de perezosos terrestres, que tienen diferencias y nos han permitido asociar por distintos lados, desde los fósiles y desde los restos óseos y dentarios, junto con la composición y la morfología de estas fecas, definir la presencia, bueno, de estas especies de megafauna. Hay composiciones que obviamente hacen a la receta y al gusto, ¿sí?, de megaterios, en donde incorporan y comen realmente de todo, ¿no?, desde arbustos a pasto, muy distinta a la que pasa, obviamente, y esto es casi como si fuera un excremento de un burro de hoy, es puro pasto. Eso se preserva perfectamente y con la chance de poder identificar, bueno, las especies. Los excrementos de megaterios son realmente como unas pelotas, digamos, arriñonadas de estas. Realmente asusta ver lo que podían comer en cuanto a lo que significa el aparato masticatorio de estos bichos. Incorporaron hasta arbustos, si conocen añagua o algo de eso, que tienen puras espinas, bueno, también le entraron. Estos pequeños elementos de este diente, que es una muestra fósil de un megaterio pampeano, ¿sí?, nos muestra, bueno, la misma morfología. Esto es algo que con Jimmy Powell, el paleontólogo de la Universidad de Tucumán, lo veía, bueno, estaba como muy en duda de que se trate realmente de lo que estaba pensando que era, ¿no? O sea, era como que paso a paso podíamos ir confirmando que los excrementos correspondían a estos restos dentarios encontrados en esta misma matriz, ¿sí? De estos tronquitos que se encuentran incorporados a las fecas, hay una recurrencia muy clara en biseles de cortes, ¿sí?, que tiene que ver con el ángulo que tienen estas crestas oclusales, ¿no? O sea, hicimos algo que muchas veces nos decían, pero esto es paleontología, arqueología, bueno, le llamamos arqueolontología. Es una mezcla de una serie de cosas que, bueno, entusiasman. Son dos de los molares que aparecen asociados a Hypidion, además de las fecas que le mostraba. Y aparece un tercer tipo de fecas por composición y forma que están asociadas a algo de lo cual no tenemos un correlato óseo ni dentario, pero que sí estamos asociando a Milodon, dado por este patrón anular que tiene, digamos, la disposición de las fecas comparables a las que hemos detectado también y he tenido la suerte de participar en sitios patagónicos con cronologías comparables, en donde son realmente, bueno, eso, lo mismo. Así que tenemos Milodon también dando vuelta. Algo muy curioso y que no teníamos una explicación muy clara viene ligada a estos bloques de ignimbrita. Conocen la ignimbrita, tal vez es una roca muy angulosa, demasiado, con ángulos por ahí que son un tanto rectos. Y esto está totalmente dentro de esta, digamos, mientras excavamos desde este sector hacia abajo, hasta, digamos, lo que sería la base de ocupación de estos mega herbívoros, el redondeamiento que tienen, muy notable, casi es como un pulido, un redondeo que uno lo puede ver en un artefacto de molienda dentro de lo que es ignimbrita. Bueno, es muy evidente que el peso de estos animales, que superaban en algunos casos la tonelada, evidentemente ha quedado aquí como una ignita paleontológica. Esto es lo que le decía en cuanto a esta disposición en anillos
de los excrementos de Milodon, que claramente se diferencian de Megaterio, ¿no? Y obviamente por la composición también selectiva en cuanto a los vegetales que consumían. Una sorpresa que vino asociada al análisis polínico de estas fecas y es que resultan ser unas excelentes trampas para el polen, preservándolos con características realmente muy excepcionales, y nos dan cuenta de especies vegetales que no las están dando los macrorrestos botánicos. Al momento de hacer cortes histológicos nos está ampliando la base de vegetales que obviamente componían este entorno natural de este momento. Lo cierto es que no hay nada arbóreo, no hay una fisonomía que haya cambiado vegetacionalmente mucho lo que hoy tenemos en cuanto a especies, pero que desde ya la densidad y la cobertura vegetal habría sido enormemente mayor. Solo para dar un ejemplo, y si se puede comparar con un animal terrestre moderno, un elefante come entre 150 y 200 kilos de vegetales por día. Entonces, un perezoso terrestre podría, quizá no tanto, pero acercarse a eso. Entonces, estamos hablando de un ambiente enteramente distinto, ¿sí? Y esta es un poco la comparación tamaño con el humano, ¿sí? Están tomadas unas gráficas hechas por alguien muy, muy bien, ¿sí? Este es el Milodon, el caballo. Un poco, bueno, lo que tenemos a nivel de dataciones y por el momento vamos a dejar la parte paleontológica en sí o este ambiente de preocupación humana con muchas preguntas de por medio y obviamente de todas las implicancias paleoecológicas que la presencia de estas especies tienen para ese escenario tan, tan diferente, ¿sí?, de lo que es hoy la Puna de Atacama. Esto desde ya está corroborado y mucho más para los estudios ambientales paleoecológicos chilenos sobre la posibilidad de haber llegado quizás hasta picos de 500 milímetros anuales, ¿sí?, de precipitaciones versus los que tenemos hoy por debajo de los 100 milímetros. Entonces el contraste, esto es algo que hoy se puede esperar en sectores de bolsones, de valles intermontanos, por ejemplo del NOA, y es verdaderamente muy comparable. Pasamos a las primeras señales humanas, ¿sí? Dentro, esto ya lo vieron, son dataciones que fluctúan entre poco menos de 11.000 años y 9.000, ¿sí?, en distintos sectores de la Puna, en la Puna jujeña, y acá están las dos dataciones que están en esta fase temprana, que es Peña de las Trampas, que ya le mostré, y Quebrada Seca 3, ya ahí pegado al inicio del Holoceno. Estos son los distintos sitios y voy a solamente mencionar estos cuatro en particular. No es que haya muchos más, pero sí puntualmente la información confiable que tenemos remite a estos cuatro sitios. Dentro de lo que ha sido, bueno, el inicio de las investigaciones ya hace más de 30 años atrás por parte del doctor Carlos Gachero y Daniel Olivera, que iniciaron las investigaciones en esta área y sobre la cual, bueno, he podido pararme para poder seguir investigando y abriendo el juego, bueno, a nuevas evidencias y a nuevos sitios, ¿no? Estos son los cuatro sitios de los cuales no voy a hablar de todos, pero se los menciono, ¿sí? Es Cueva Salamanca, Quebrada Seca 3, que hace las veces de una columna vertebral cronológica para el área, dado que tiene ocupaciones desde casi 10.000 y hasta momentos ya agropastoriles, muy esporádicamente, pero se ocupa durante mucho tiempo, con una alta persistencia, este pequeño alero rocoso. Esto es Peñas de la Cruz 1 y Peñas de las Trampas, con las cronologías que les mencionaba. Me enfoco ahora en este segundo componente dentro de Peñas de las Trampas, ¿sí?, que tiene que ver con estas ocupaciones efímeras, con algo que es realmente un soplo en el tiempo, pero que habla de la ocupación, por lo menos, de lo que sería un momento quizá de exploración, dado que no hay recurrencia de ocupaciones aquí, no hay ocupaciones después ni en el 7.000, ni en el 8.000, nada, ¿sí? Fue eso, es un pequeño fogón con cubetas, con algunos sectores con rubefacción y quemado, y que nos dan, por otra parte, cuando teníamos
toda esta matriz conformada por palitos y sedimento quemado, ¿sí?, y con restos de estos excrementos disgregados de megafauna, obviamente decíamos, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Serán fogones comparables? Bueno, esto, el laboratorio nos pinchó el globo y obviamente tenemos dataciones de 10.000 y pico versus todos los vegetales que están alrededor, ese piso, digamos, la cumbre de lo que serían los excrementos, están en el orden de los 12.700 años en este caso. ¿Sí? Artefactos líticos de usos múltiples son pequeñas Victorinox porque tienen distintos ángulos de corte para punzar, perforar, cortar, raer. Bueno, son muy, muy particulares, aunque como les decía, no tenemos cronológicamente algo que sea más diagnóstico como un apunte de proyectil. Bien. Esto lo puse en relación a que dentro de lo que serían las economías extractivas, y esto se viene en relación a lo próximo, las primeras ocupaciones humanas y a partir de ese momento las ocupaciones sistemáticas ya de aleros rocosos por esta zona, bien ligada, ¿no?, al consumo, sí, de camélidos principalmente, pero también a otras especies en mucha menor proporción, pero que están presentes como cérvidos, chinchillidos, el aprovechamiento de insectos incluso y de aves, junto con algo que no está dentro de lo que sería el consumo, que tiene que ver con valvas marinas usadas para otras funcionalidades, como les voy a decir. Así que, bueno, las presas asociadas a estos primeros cazadores de este sector de la Puna se ligan inevitablemente al consumo de vicuña, básicamente, guanaco, secundariamente, pero están presentes en el registro. El guanaco y la vicuña tienen hábitos etológicos de ser bebedores diarios y demás que llevan a cierto comportamiento muy pautado que ha permitido a las poblaciones emboscarlos, cazarlos mediante distintas técnicas y con distintas situaciones de encuentro. Para las técnicas de caza, obviamente, entramos dentro de lo que serían la conjunción de distintas ópticas o líneas de evidencia ligados a los sistemas de armas, a los recursos y dónde se realiza la caza, obviamente la etología de la presa y cuál fue la organización de esos cazadores, ¿sí? Tenemos algo así como una secuencia cronotipológica de puntas de proyectil en donde las más tempranas siempre están asociadas a este patrón que aparece claramente de ambos lados de la cordillera, que es este tipo de puntas triangulares, ¿sí?, como las puntas de Tuina, que en el caso de Argentina aparecen más claramente en la Puna Jujeña, en Inca Cueva, pero con una diversidad de diseños que remite, bueno, al uso tanto de propulsor como de lanzas de mano, ¿sí?, con distintas estrategias de caza y de aproximación, un tanto individual, a eventos de caza colectiva, aunque un poco posterior en el tiempo, alrededor de 7.500 años atrás. Pasó muy rápidamente la preservación de los aleros rocosos puneños, como ya se vino diciendo, es excepcional. Casi son como si fueran un freezer por el frío, por la sequedad ambiental, y ha permitido la recuperación de sectores, digamos, de los extremos, ¿no?, de los astiles de propulsor y de lanza. En este caso, este es el NOC, donde va el gancho del propulsor. Bueno, están incluso hasta recortados, como si estuvieran reactivando esa vara o, equilibrando los pesos, que muchas veces es importante para lograr una buena trayectoria, ¿no?, dentro de lo que serían estas armas de larga distancia. La lanza se ha usado en trayectorias relativamente cortas, de 15 a 20 metros. Esto hay correlatos y investigaciones experimentales hechas, hasta etnográficas en el caso del propulsor, y el propulsor es justamente un arma de largo alcance, ¿sí?, que tiene que ver con el evitar el contacto visual o tratar de aproximarse a las poblaciones de vicuñas, que son, por cierto, muy huidizas, muy difíciles de aproximarse, en definitiva. Y un detalle, este tipo de cañas, ¿sí?, es chusquea lorenciana,
Yusquea Lorenciana es un recurso totalmente no local, ¿sí? Proviene de las cejas de Yungas, digamos, hacia el este de la Puna. Por lo tanto, para algo tan básico como la caza dentro de lo que sería este un paraíso de cazadores donde hay rocas volcánicas como basalto, obsidianas, los camélidos, en fin, que harían las veces de un paraíso para un cazador, depende inevitablemente de la circulación y de esta vinculación con tierras bajas, en particular con un sector que está alejado en promedio hoy unos 170 a 200 kilómetros hacia los valles y hacia la zona baja del noroeste de Argentina. Pequeño detalle que quisiera que lo tengan en cuenta. En cuanto a algunos esbozos artísticos, ¿sí? Dentro de lo que serían estos dactiles, hay decoración pirograbada, un poco lo que sería la secuencia de entre el 10.000 y el 7.000 atrás, con puntas verdaderamente de gran tamaño asociadas a lanzas en este caso. La presencia, sí, de obsidianas que nos ha permitido, como algo también mencionaba Dan, definir la ubicación por esta composición geoquímica particular que tiene la obsidiana. Nos ha permitido, bueno, definir estos rangos de movilidad dentro de estos grupos cazadores del Holoceno temprano, del Pleistoceno final. Curiosamente, se da que dentro de este rango, en realidad 9.000, 6.000, está tomado ahora en base a obsidianas, este vidrio volcánico natural que encontramos en distintos sitios, tenemos ahora con certeza definida la procedencia, ¿verdad?, por esta gran ventaja que nos permite la geoquímica de definir la procedencia. Tenemos una territorialidad, digamos, bastante marcada en lo que hace a los conjuntos puneños, dándonos muy tempranamente, una suerte de circulación, digamos, aislada entre lo que sería Puna Norte, la Puna Central salteña, con una cantera que no ingresa al sector sur, sino hace recién hacia el 3000 AP, y esta utilización de las fuentes, ¿sí?, inmediatamente próximas, aunque no tan cercanas, a lo que sería aquí el corazón de la torta dentro de Antofagasta. Pero quiero que piensen en que, sin embargo, no hubo para este momento del Holoceno temprano, inicio del Holoceno medio, una conexión pampuneña, por decirlo así, sí hubo movimientos en este sentido este-oeste que llevan así a la necesidad, como les decía, de tomar elementos de yungas, tomar elementos vegetales, y que no son los únicos, en este caso menciono los que están asociados a la tecnología de caza. Y siguiendo con Peña de las Trampas, ahora pasando a este otro componente que tiene que ver con la parte funeraria, que ejemplifica muy bien esta situación de movilidad, dado por lo que viene asociado a estos pozones. Estas estructuras funerarias son depresiones cavadas dentro de estas cumbres de excremento de megafauna de 12.000 años atrás, pero con un salto en el tiempo bastante grande, de 4.000 años, en donde se ocupa el alero de un modo obviamente muy distinto y relacionado a la esfera de lo simbólico de los mortuorios. Estas depresiones están revestidas por gramíneas, ¿sí?, que son las que nos han permitido hacer dataciones y que en el caso de esta primera se asocia a esta fecha de 8.400. En el interior, en la parte final de la excavación de una de estas estructuras, en el interior tenemos una gran variedad de elementos y tengo facturas muy interesantes por la composición artesanal, por la, se diría, la extraordinaria complejidad de este tipo de elementos que aparecen lamentablemente muy fragmentados porque hay generaciones seguramente de roedores que anidaron dentro de estos pozones y que han roído y cortajeado, bueno, en este caso la cordelería. Esta cordelería es de una fibra vegetal muy distante, es Acrocomia chonta, que está identificada actualmente para la zona de la selva oranense, a 500, 600 kilómetros de distancia. Hay tejidos de redes, muy poquitos, pero que están hechos también en esta misma fibra. Hay unos adornos plumarios, ¿sí?, que consultando con Indira Montt y demás que ven la parte de la vestimenta a partir del arte rupestre, bueno, podrían asemejarse probablemente a lo que serían faldellines. Son pequeños
pequeños sectores que se han preservado muy bien, que nos ha permitido definir, digamos, cómo sería la trama de esto, que en definitiva sería una prenda textil, y donde el cordel, curiosamente, también es de la fibra de esta acrocomia que viene de tierras bajas. Asociado también dentro de estos pozones tenemos estas cuentas que han sido identificadas en el sector del Chaco, son pequeños carocitos de piquillín. Estas cuentas, con Lautaro seguimos pensando si se parecen o no a algunas que están de este otro lado, pero sin una identificación taxonómica definida aún. La otra estructura funeraria, en el otro sector del alero, nos dio también la sorpresa de tener la misma cronología prácticamente. Aquí asomaba unas de paja, eso fue lo que después de circular bastante por aquí vimos, y bueno, elementos óseos, humanos, de nuevo aparecen restos, en este caso plumarios, muy disgregados, esta valva que es efectivamente del Pacífico, ¿sí? Con estas dos perforaciones, estos dos ojitos que hablan de la forma de sujeción que habrían tenido. Restos humanos, no muchos, ya les voy a mostrar bien qué es lo que está apareciendo, y la conformación de lo que prácticamente, no sé cómo decir, una cuna o algo por el estilo, dentro de un patrón que se asemeja al otro de la estructura 1, es decir, una depresión revestida, en este caso por gramíneas, y con la posibilidad desde ya de tener el interior y el contenido para analizar. Dentro, y a diferencia sí, de la estructura 1, en este caso se encuentran fragmentos de cueros de camélidos, que tienen, bueno, esta costura preciosa, digamos, muy bien definida, del otro lado está sobada y teñida, tiene un procesamiento muy complejo para el momento en cuanto al tratamiento, en cuanto al proceso que tiene y nos ha llevado a ver cuestiones de talabartería y demás, que bueno, la gente se sorprende cuando ve o sabe, ¿no?, de la antigüedad de esto. Los adornos plumarios también, estos sí son recurrentes, como en la estructura 1, aquí ven la estructura interna muy claramente, esa especie de alma o hilo guía, ¿sí?, de fibra vegetal, y cómo el engarce de los raquis está dándose. Este es un fragmento probablemente quizá de bolsas, capas o no sé qué podrían haber sido, que también tienen costuras y están obviamente teñidos, pintados. Este es el anverso, es otro fragmento de cuero. Y una infinidad de plumas sueltas todas que nos dan la impresión de que estas depresiones, además de haber estado conformadas, se diría, por esta primera capa, una primera capa sobre el sedimento de gramíneas, la disposición radiada de estas plumas que aparecen y que son de gran tamaño, que nada tienen que ver con los adornos estos plumarios, yo creo que estamos como si fuese realmente una segunda capa dentro de la preparación de lo que serían estas estructuras funerarias, ¿sí? Aquí, en la anterior, recuerdan, daba 8.400, aquí la gramínea del fondo, digamos, los primeros haces están dentro de una cronología bastante comparable. Y por debajo de esto, los excrementos de la megafauna, pero que ya sabemos se nos van muy atrás. En ese caso dio algo cercano a los 13.000. Los restos humanos que vienen asociados, curiosamente, y para pensar, la mayoría niños, ¿sí? Edades estimadas de 2, 1, hasta, bueno, aquí hay uno de 10. Esto es para la estructura funeraria 1. La presentación de lo que ven en negro es lo que está presente para cada individuo, es decir, es más lo que falta que lo que está presente, y que estamos viendo que no responde esto desde ya a una situación de preservación diferencial, sino que está, y por sectores de al momento de excavar hemos remontado fragmentos de hueso en distintos grados de alteración, por decirlo así, que están remontando y alude, y creemos que tiene que ver con una práctica de depositaciones y remociones sucesivas. Como sabemos, esto es bastante más frecuente en el área andina de lo que pensamos, y una recurrencia entre el momento de la construcción, el momento de las depositaciones, y algo que les voy a mostrar después con las dataciones. Esta es la estructura 2, sí, aquí hay digamos lo que sería un adulto juvenil, que está representado solo por un hueso, y de nuevo tenemos aquí un bebé prácticamente y ya viene casi 2 años. Esto es lo que está representado en esta estructura.
las cronologías. Tuvimos la suerte de poder hacer dataciones de todos los individuos y está todo dentro de este rango, de entre 8.400 y 8.000, solo que, bueno, es más complejo por ahí de analizar en cuanto a las dataciones y al momento en que se habría depositado uno y otro, sí, pero que nos dan la chance de poder definir algo así como lo que serían las fases de ocupación y que se entrecrucen entre una estructura y otra, ¿sí? Dentro del mismo alelo. De estos hemos podido, bueno, hacer análisis isotópico definiendo dietas y que están, en algunos casos en realidad, por ser bebés, están dando esto de los análisis isotópicos, son señales que se pueden definir, que permiten definir, mejor dicho, y estimar la paleodieta de un individuo, ¿sí? En este caso da una dieta, se diría, bastante equilibrada entre el consumo de carne y vegetales, que, bueno, esto, hay trabajos que se han hecho en base a esto, pero que en el caso de los niños, en realidad están dando, por estar dentro de la etapa de amamantamiento, en realidad están dando la dieta de la madre. Deben estar muertos, pero bueno, termino ya casi. Hemos tenido también la suerte de analizar con Deborah Wolnick en la Universidad de Texas restos óseos para análisis paleogenéticos de ADN mitocondrial, con la suerte primero de que fue positiva, digamos, el testeo, y como segunda sorpresa que están estos individuos de este sector de la puna de Argentina asociados a un haplogrupo bastante escaso, bastante raro dentro de lo que serían los grupos humanos para este momento a nivel americano. Tal es así que solamente estamos con evidencias claras en el sitio este ANSIC y en Oregon Lake, ¿sí? Estamos hablando del área de Montana, me puede corregir Daniel, y el sector sur de aquí de Alaska, en donde se han encontrado estos haplogrupos por el momento y que obviamente permiten pensar en mil y una hipótesis relacionadas, y desde ya aquí adhiriendo quizá a este flujo costero de estas migraciones, que si bien aparece todo en un norte-sur, desde ya esto no fue un pasillo, hablamos y está clara de todas las ocupaciones hacia el interior desde la costa y cómo han ido radiando, sí, en el sentido norte-sur y sentido este-oeste también, estas poblaciones. Y lo que podemos concluir momentáneamente es que este grupo que ocupó por lo menos hasta esta fecha de 8.400 años atrás estaría derivando de algún antiguo linaje que probablemente circuló por la vía costera y que se preserva incluso hoy, sí, en algunos grupos del extremo sur, ya de la zona de Fuego Patagonia, ¿sí? Bueno, en cuanto a los materiales bióticos, simplemente enfatizar sobre la gran dinámica, sobre la gran movilidad de estos grupos. Muy bien, sí, ya no lo canso. Sobre cómo ha funcionado o funcionaron estos grupos, y en este caso sí, ligado a la esfera de lo simbólico, a la esfera de lo funerario, se han vinculado a áreas ecológicamente muy contrastantes, de una alta movilidad y de distancias que quizás sorprendan, es bueno, muy notable, ¿sí? Dentro de cada uno de estos sitios y dentro de distintas tecnofacturas estamos teniendo estas vinculaciones, tanto con el Pacífico como con las zonas bajas del noroeste de Argentina, que por ahí sí, obviamente, podrían variar en cuanto a la distancia de lo que sería hoy la yunga. Bueno, hay, la verdad, un corrimiento muy, muy chiquito, digamos, nunca hubo especies como la de la chusquea lorenciana o del sálix en la zona de la puna, así que estamos hablando que son especies realmente no locales y para la cual se necesita, dentro de lo que podemos ver, ¿verdad?, como si fuera un hardware, bueno, el software cultural de todo esto es realmente muy complejo, en donde quedamos siempre un poco entrampados en definir si se trata de poblaciones que se están interconectando desde ya muy tempranamente, que están ocupando tempranamente ya todos estos sectores del noroeste de Argentina y obviamente del lado chileno, y esta interacción que la vía paleogenética, en la medida que se pueda seguir avanzando en la recuperación de restos humanos, bueno, pueden darnos también una explicación clara que, al menos desde estas evidencias materiales, podemos empezar a vislumbrar
y que no terminan realmente de sorprendernos para un ambiente que hoy, la verdad, desde lo ambiental, bueno, se nos presenta como una tierra muy inhóspita, y claramente esto, bueno, al menos no lo fue, como dice la mesa, digamos, la puna, no fue lo que es hoy, ¿sí? Muchas gracias.